A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los de Xbox? ¿Dónde están los de Xbox? Ah, no, que están jugando a No Man's Sky. Por fin, por fin. Mamadísimos, mamadísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Sé que vengo tarde, lo sé, pero es que he tenido un día muy liado hoy. Hola, Moonwatcher, ¿cómo estás? Azanaes, mamadísimo. Rex Galvez, ¿cómo estás? Te vas a empezar, ¿eh? Ojito. Se viene playlist hoy en el. Los que estéis escuchando esto en directo, porque obviamente los que estáis viendo esto en YouTube, no, porque ya sabéis que, bueno, pues el copy y esas cosas. Que por cierto, un besito a todos los que me veis en YouTube, que sois la hostia, de verdad. O sea, es una locura cómo está yendo el canal de los directos subidos. De verdad que no tiene ningún sentido, ¿eh? Muchas gracias a todos. Estoy flipando. Simplemente estoy flipando con el apoyo. No, me esperaba que iba a tener visitas, pero no tantas. ¿Vale? Así que, bueno, pues nada, que un beso, un abrazo enorme a todos. Y si no estás suscrito al canal de los directos, suscríbete. Exclamación VOD. Hoy playlist. Playlist retromelancólico 2000 euro noventero. ¿Qué sucede realmente? Dice Nobunaga Cero. Nadie lo sabe, amigo. Alejo Dar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Jugador Fraser. Gabriel Alberto, mamadísimo. ¿Qué más está por aquí? Samantha Senpai, Frongen Deluxe, Campos, Estampao, Taser DJ. Dwayne Grohik dice: quiero jugar la actualización, pero se me ocurrió la brillante idea de comprarlo por la oferta del Game Pass. Pues debería de estar ya. Ya está. Ya está. Ya está la gente de Xbox que está jugando, ¿eh? Hola Vic, muy buenas. Por fin estamos jugando, dice Alejo. Sí, señor, tío. Ya. Ahora, a ver qué pasa con Switch. A ver qué pasa con Switch. Cancerbero, mamadísimo, Julius Master. O al menos hasta anoche no podía. No, 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 dale que ya está. Ha salido hoy como a la una o así. No he puesto nada porque llevo todo el día de reuniones y movidas y está un poco liado. Ya está en Xbox. Sí, Simon. Lo dice a partir del lunes. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícamelo. No sé a qué te refieres. Oscar, te veo muy guapo. Muchas gracias, Fraser. Un besito enorme. Grande. A ver, un momentito, que creo. Creo que esto está trambólico. A ver, a ver, a ver. Vale, no. Estoy yo. Soy yo el que está trambólico. Vale, perfecto. Hola Ángel, ¿cómo estás? Grande. A ver, Celone. AGD. Mauri Snack dice: ¿qué tal, mamadísimo? Acabo de dar cuenta que se actualizó en Xbox. Estoy muy feliz. Sí, ya está en Xbox. Debería de estar ya en todas las opciones: Game Pass, Xbox PC, Xbox Consola, Microsoft Store. Todo ahí metido. Nayan, ¿qué tal? Seba Game, muy buenas y felicitaciones a los de Xbox por la actualización. Sí, la verdad es que, a ver, es que es una putada, ¿eh? Ahora a ver qué pasa con los de Switch. Ya solo faltamos los pringados de Switch, leche, ya, tío. Es que Switch, tenéis que entender que también es un concepto, no más que en Switch, es un concepto, cuidado, que se va a estudiar en los libros de historia de videojuegos, ¿eh? O sea, es una cosa. Es una cosa. ¿Qué tal, Fallback? Maxi Alonso, ¿cómo estás? Nacho Toski dice, pregunta, si ya saqué la primera Living Ship y quiero buscar otra, ¿cómo lo hago? Me enredé. En el canal de YouTube tienes tres vídeos de la Living Ship, ¿vale? Hay tres. El primero es la historia de la Living Ship, la quest de la Living Ship, cómo se hace toda la movida, toda la movie de la Living Ship. Y luego hay otro para configurarla y luego hay otro para farmear Livings, para encontrar Livings, la que tú quieras, del color que quieras, como quieras y tal y cual, ¿vale? Si tú buscas Living Ship en el canal, solamente hay tres vídeos. ¿Vale? Veas que uno es cómo hacer la misión de la Living, otro es tunear la Living Ship. Bueno, igual hay algún directo, ¿vale? Pero los directos, obvialos. Y otro es cómo farmear Living Ships. El de farmear Living Ships es el que tienes que ver, ¿vale? Está todo explicado ahí. Andy Ur. Hola, gente hermosa. Buenas tardes, Oscar, y a todos los viajeros. 463 en Xbox Series X. A disfrutar. Gracias, Argentina. Grande, papá. Muchas gracias, Andy Ur, tío. Sí. A ver que ya me diréis, a ver, espero que no haya mucha movida. Por cierto, ¿alguien ha notado en los de Xbox? Mirad si podéis hacer naves transbordadoras en el editor, ¿vale? Por si acaso. Zandalfón, me enfermé y ahora tengo que descansar. Pues descansa. Ahí está cayendo mucha gente por aquí. También. Aquí hay mucha gente con gripecilla y demás. Hola, Hal, ¿qué tal? Frank Ser, mamadísimo, super chetado, Tifón, Titan Sex Symbol. Ahí está. En Xbox, por fin. Hay personas que han reclamado que no pueden ensamblar las naves en Xbox. Joder, pues empezamos bien. Empezamos bien. Hola Dargo, ¿qué tal? Dani Forfi. Aberrante pero hermoso, dice Nayan. Ahora podemos empezar la ansiedad por la expedición 13. Nah, dale, dale calma, déjalo. Let him cook, let him cook. Sí, ha suscrito. Completamente loco con Amazon Prime. Ídolo mamadísimo, locura, genio, tiburón, pantera, gladiador, locura, cohete.
Sefilobo 87. Sefilobo 87, muchísimas gracias por ese Prime, me ayudas un montón, que lo sepas. La mamá disimidad muy fuerte en ti, hermano. Ahora tienes un bonus de mamá disimidad de más de 100%, un bonus de sex appeal de 300% y un bonus de 600 de IQ. Guapo, besado enorme. Muchas gracias, de verdad, Gracias por el Prime. Ryokan, ¿qué tal? ¿Cuánto pesa la actualización? Como para saber cuánto se me va a demorar. Depende. En mi caso, por ejemplo, en Steam me actualizó el juego entero. O sea, que son como unos 14 gigas. No más de 14 gigas. Hola, loco, ¿cómo estás? Rushing King, entra a un bar, un esqueleto y pide una cerveza y una fregona. Por favor. ¿Qué pasa, Spalet? ¿Cómo estás? Pon la canción del sol rojo en el cielo para cargarnos de energía, por favor. No sé de qué me hablas, bro. No sé de qué me hablas. Estoy perdidísimo. Llegaré a casa a probarla. Luego juego en Game Pass en PC, pero todas las estaciones espaciales seguían iguales. Claro, es que no se había actualizado, básicamente. Es que no, ha salido hoy. Ha salido hoy en Xbox. Lo tenéis explicado en vídeos anteriores. Hola, Alvin, ¿qué tal? ¡Ojo! Y ha regalado una suscripción de Tier 1 a... ¿A quién? A el Santi TV. Ídolo, locura, genio, tiburón, tifón, Rushing King. Grande Rushing King, gracias por ese sub de regalo. Un besito enorme. Bienaventurados los que regalan subs, porque de ellos es el reino de Jeff Bezos. Shadow Boy, muchas gracias por el follow. ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Un segundito, a ver. Aquí. Alvin, Luis, aquí es que se me mueve el chat entero y no me entero de nada. ¿Cogollín, las naves tipo solar tienen algún bufo? Sí, sobre todo consumen muy poco, tienen mucha maniobrabilidad porque tienen una tecnología que es la vela de Vesper, que las hace ser bastante especiales. Tienes guía de naves solares en el canal, de cómo configurarlas y eso. Oscar, ¿no se puede exploradora? ¿La exploradora no te deja hacerla, Pacha? Pues buena cagada, ¿eh? Buena cagada, empezamos bien. Hola, Onzuki. Eso ha sido los recortes, tío. Eso han sido los recortes, seguro. Sí, has suscrito. Completamente loco con Amazon Prime durante 5 meses. Genio, tiburón, tifón, titán, pantera, locura, cohet, tornado, maremoto, sex symbol, tío bueno, Menel Makil. Menel Makil, muchas gracias por esos 5 meses, hombre. Gracias por los 5 meses de Prime. Acabas de salvar a un montón de patitos de goma de ser asesinados a manos de Jeff Bezos. Ya sabéis que por cada suscripción de Amazon Prime salváis a un patito de goma de morir asesinado por manos de Jeff Bezos. El mismísimo Jeff Bezos hace y se los carga. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Menel, de verdad. Grande Nobunaga, muchas gracias. Qué buen número para la nueva expedición, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Hola, Gonzuki. Consulta, cuando un planeta tiene el nombre de editado, ¿es porque sufrió alguna corrección? Me hicieron esa pregunta. No, simplemente es que sabéis que cada tipo de planeta tiene como unas etiquetas, ¿vale? Por ejemplo, los planetas volcánicos pone planeta a punto de estallar, planeta con lava o planeta no sé qué, tiene como unas descripciones básicas, pero es planeta volcánico. Pues los planetas anómalos, a veces una de las etiquetas que tienen es editado, como una etiqueta bizarra que le ponen, ¿vale? Pero no es que lo hayan tocado ni nada. Con 39 grados y 85% de humedad, no conozco a nadie con constipado en piscinas y, jodios, madre mía. Hola, PC Max. Vengo por los pastelitos. Pase, al fondo. ¿En Xbox está la actualización? Sí, por fin, tío, por fin, Rocket. ¡Ojo! ¡Se ha suscrito! ¡Completamente loco con un zombre durante 4 meses! ¡Ídolo mamadísimo, locura, genio, tifón, tiburón, pantera, con tornado, maremoto! ¡Rapa! ¡Grande Rapa! Muchas gracias por los 4 meses. Un besazo enorme. Monsimidad, sex appeal y copa tiros tuyos. ¡Guapo! Muchas gracias, Rapa. A ver. Un momentito. Alexai, ¿qué tal? Reinchero. Eso es lo que dije un jugador que mencionó que la de combate no deja ensamblar hace 5 minutos. Me dijo, pues empezamos bien. Hola, crítica de videojuegos, ¿qué tal? Scarlet Entity, ya está en partida principal, visto las nuevas estaciones, en la secundaria esperar que se puedan armar naves. A ver, hostia, pero, o sea, ha salido mal por lo que veo, Dado caso, igualmente tengo muchas ganas de ver qué hacer, más pasa el tiempo y más me gusta la actualización. Es que la actualización está muy bien, pero no puede salir en ese estado. Pero bueno. ¿Qué pasa, Sparramadux?
Mucha radio norcoreana, pero poco comunismo chino, increíble. No, 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 no me sé la. No me sé el lore. Muy poco, muy poco. Muy poquito lore chino tengo. Spalet. Muy poco. A ver. Yo no recién probé y sí me dejó en otra estación, desguacé una y no me dio nada. Joder. Joder, Hello Games, tío. Joder, Hello Games. Hola, Alexai. ¿Dónde me he quedado? Shadow Boy dice, buenas, ¿algún consejito para mí que he empezado a jugar hoy? Pues creo que te voy a decir lo mismo que te ha dicho... que te ha dicho alguien por ahí, me ha parecido ver. Que es que hagas la historia principal. Hazte partida modo normal y hazte la historia principal. Hazte las misiones principales. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Vale? Para te vas a ir ubicando un poquito y demás. Y no tengas prisa. No tengas prisa. Y yo la guía de inicio que hay en el canal, hay una guía de inicio express, la actualizaré en breve. ¿Vale? La actualizaré en breve con más, más adaptada al contenido nuevo. ¡Zarevi! Gracias por los 100 bitazos. Gracias a Zarevi, muchas gracias por los 100 bits. Ojo, se traen el hype de tier 2, ¿eh? Habéis venido fuertes hoy. ¿Dónde me he quedado? ¿Qué ganas de que salgan los drops ya? Bueno, espérate, a ver. Espérate a ver si hay drops. Digo yo que habrá con la expedición 13, pero creo que ahora mismo hay otras cosas más importantes, ¿eh? Como hacer que nomás que ahí vaya bien. Oscar, hice tu configuración del exotraje y puedo volar 15 o 16 segundos. ¿Es normal? Sí. Está muy bien. Está muy bien. Mira, lo que dice Scarlet Entity, eso es. Haz la historia, es el tutorial del juego. Vale. Hola, JLCV. No te preocupes, yo tampoco. ¿Me creerías que cuando recién comentabas que había la posibilidad de hacer nuestras propias naves en un comentario de tu canal de YouTube predije justo el farmeo de naves con naves estrelladas? Y jugarme en lotería. Debiste jugarte en lotería, sí. Debiste jugarte en la lotería. Don Driagos mamadísimo. Azarevil, grande. Frank Bume, ¿cómo estás? Grande Rapa. A ver, que voy con un poco de retraso en el chat, perdónme. Estoy viendo la pantalla de Orbital. In-game, vamos. A loco, ¿qué tal? Artemis Entry. ¿Cuánto le queda a Orbital para salir en Xbox? Ya está. Orbital ya está en Xbox. ¿Vale? Ya lo tenéis. Ha salido hoy. ¿En realidad debería poner censurado en los planetas editados? Oh, interesante. Hostias. Es raro porque no tiene muchos fallos de traducción No Man's Sky, ¿eh? Me di cuenta porque me pasó Mujadil un archivo del juego en el que están todas las líneas de texto, todas, en español y en inglés. Y está bastante bien, ¿eh? Es sorprendente el trabajo de traducción. Hola, Buff, ¿qué tal? Arándano, vamos. Supongo que leíste mi susurro. Hostia, Sazarevil. ¿Qué susurro? No. No, no lo he visto. No lo he visto. A ver, los susurros de Twitch son un mierdón. Os aviso, ¿vale? Son un mierdón porque no me notifica. Yo a Twitch solamente me meto a Twitch cuando estoy haciendo directo y cuando estoy viendo un directo que me lo dejo de fondo y tal, no miro si me mandáis cosas, ¿vale? Es que es un mierdón de sistema lo de los susurros. Entonces no me entero de nada. Yo me he enterado porque lo ha puesto alguien en Twitter esta mañana y he dicho, ah, oh, venga, vale. Como hace 10 horas o así. ¿Te imaginas que en cosa de 5 años al Marray le da por unir No Man's Sky con su nuevo juego y que cada planeta de No Man's Sky sea de esa escala? No, no me lo imagino. Me imagino otras vinculaciones. De hecho, hay un par de vídeos hablando de ello en el canal. Hay un par de vídeos hablando de eso. Pero esa en concreto la veo muy descabellada. Habría que cargarse todo. Y mucha gente no le gustaría, pero bueno. ¿Qué pasa, Sado Charlie? No sé si funciona, pero aparecen las transportistas. Vale. Dadme feedback de Xbox, ¿vale? Para hacerme una idea un poquito de lo que nos vamos a encontrar los próximos días. Me perdí el ser millonario, todos seríamos subs ahora. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, grande Aston Prime, ¿cómo estás? A ver un momentito, que estoy con el cacharro, estoy con la cacharrosis aquí, ya sabéis, estoy con la Game Boy. Me voy a cambiar los parches un momentito, creo que debería de ponerme... Uf, no tengo batería, vale, pues nada, me voy a quitar los parches y ya está. Manuel de México, muy buenas, ¿cómo estás? Moonwatcher, ¿cierto? Creo que es el único fallo de traducción que yo he visto. Tiene muy pocos, ¿verdad? Sorprendentemente, tío. Sorprendentemente tiene muy poquitos fallos. En las estaciones piratas suelen aparecer naves de NPCs, ¿no? En todas. En todas aparecen naves de NPCs. Menos en la... Te diría que en todas. En las abandonadas no estoy seguro.
Confirmo lo de los susurros, sí, es un mierdón. Lo de los susurros es un mierdo. ¿En Switch cuándo va a salir Orbital? No tengo ni puta idea. Switch es la plataforma que más problemas tiene, ¿vale? Ya os lo digo. Hay muchos motivos por los cuales No Man's Sky en Switch va reverendamente mal. Va reverendamente mal. Si somos conscientes de lo que es Nintendo Switch, No Man's Sky en Nintendo Switch va reverendamente bien. Vale, pero sí que es cierto que es la plataforma que más le cuesta por dos motivos. Primero, por uno técnico, que hay que hacer putos milagros para hacer que No Man's Sky corra en Switch, porque, bueno, pues Switch tiene ciertas limitaciones técnicas de memoria y demás, que, bueno, pues que es una Play 3. Vale. Y la segunda es la propia Nintendo, que Nintendo tarda en sacar los parches una puta barbaridad. Entonces ahí se junta todo un poco. En Switch, todo juego que no es de Nintendo va horrible. De verdad que os invito a ver la progresión de No Man's Sky en Nintendo Switch. Es espectacular, es pura magia. Empezó siendo una versión muy pocha, a la cual no se podía criticar porque sinceramente era un milagro hacer que tirara No Man's Sky en Nintendo Switch. Es un juego que da muchos problemas a nivel de memoria. Consume mucha memoria, da mucho por el culo, mucho por el culo. Y de hecho ahora le han metido una versión exclusiva del FSR para hacer que el juego vaya mejor y un montón de cosas. Se ha hecho un trabajo en Switch espectacular. Y lo que pasa es que, claro, las actualizaciones tardan un poquito más, ¿vale? O sea, hay un histórico de retraso en las actualizaciones de Switch bastante importante, bastante importante. Entonces, tened paciencia. Los de Switch ya sabéis que es una plataforma jodida para No Man's Sky, ¿vale? Es la que más agarrada. ¿Qué tienes planeado hacer en el juego? Quiero subir al máximo la reputación en la partida principal porque quiero probar algunas cosas. Estoy haciendo algunos experimentos con la nueva update. Uno de ellos tiene que ver con la reputación. Y quiero probar también cuánto sube de prestigio haciendo un par de cosillas y demás. De chill. Muy de chill. Fallout 2 y Fallout Tactics Free en GOG. Joder, es que GOG me da una pereza crítica a videojuegos, tío. Está de puta madre, regala muchísimos juegos, pero me da una pereza. Hola, Lauta, ¿qué tal? ¿Algún consejo para desbloquear espacios de tecnología? ¿Tienes guía? Espacios de inventario, espacios de traje. En la guía del exotraje creo que está explicado cómo aumentar el espacio. Guía del exotraje. Hay un par de métodos bastante buenos. Yo solo quiero el color negro en las naves y farmeo de naves centinela que se me hacen las más prácticas. Es que son muy buenas, tío. Lo del color es una movida. Algo pasa con eso. Algo pasa de base, de estructura, ¿sabes? Yo solo me enteré que ya está el update para Xbox, pero no he podido encender la consola. Bueno, pronto podrás. Hola, César Gentile, ¿qué tal? Fangorama, muy buenas. Vico, ¿cómo estás? Una cosilla, ¿qué sería la guinda del pastel? ¿Qué es No Man's Sky? Sería la mejora del agua, ¿no crees? En Line of Fire el agua se ve de lujo. En Line of Fire el agua no se ve tan diferente como en No Man's Sky, ¿eh? Se ve mejor que No Man's Sky, pero no se ve tan diferente como en No Man's Sky. Hay un mod para el agua en No Man's Sky que yo estoy convencido que terminará entrando dentro de la versión vanilla. Si lo queréis ver, está en el canal. Buscad cómo mejorar el agua en No Man's Sky. Para los que tengáis PC, ese mod la verdad es que os va a molar. No sé si está actualizado. Espero que sí, porque ese mod está guapo y hace que el agua se vea muy bien. El agua, para mí, la guinda en el pastel de No Man's Sky sería el agua, profundizar más en el diseño de naves, en el desarrollo de naves, y probablemente ahondar más en el sistema de generación de mazmorras. Es decir, la mecánica que utilizan los cargueros abandonados, utilizarla para cosas como los cargueros estrellados, utilizarla para cosas como una mazmorrilla, una, ¿sabes? Darle un poquito más de cariño al PvE. Al PvE, no convertirlo en el Helldivers 2, pero meterle alguna mecánica más. Algo así un poquito, enriquecerlo así un poco más. Y lo de las estaciones espaciales, poder construir en las abandonadas, para mí sería goz. En el vídeo promocional hay color negro. En el vídeo promocional hay color negro. Más que color negro, lo que hay es. Lo que pasa, Fraser, es que ahora las naves, cuando las da la sombra, se ven muy negras. No sé cómo decirte, tengo que mirarlo de todas maneras, pero yo juraría que es eso. Grandarándano, Reichero, lo que estoy esperando como agua de mayo y seguro que no... Joder, se me ha vuelto a ir el chat, espérate. Y seguro que no soy el único, es el vídeo tuyo de lore de No Más Nene. Ya lo sé, ya sé que hace falta, pero es un vídeo complejo, porque además el lore está abierto todavía, ¿vale? Va a haber un par de cosas en el canal en los próximos días. Una... Quiero ver cómo funciona porque sería una estructura parecida a la que tengo pensada para los vídeos del lore, ¿vale? Pero ya os iré contando. Es que es una cosa que quiero hacer muy bien.
Tenkai86, gracias por el follow, grande. Lo que estoy esperando, hasta lo visto. Estoy en una estación pirata y mi nave es la única que hay. A veces se le va la olla y no vienen naves. Pero es un bug del juego. Hola Rocket, ¿qué news tenemos? Ya está nomás que hay en Xbox. A ver, Switch está bastante limitada, está muy limitada, sí. Yo tengo una base donde si escaneo me aparecen cuatro autófagos. ¿Cómo? Yo tengo una mente con cuatro computadoras. Que si que tú te des cuenta, yo la uña de los pies ya te la estoy pegando. Y si que te... Yo tengo una base donde si escaneo me aparecen cuatro autófagos. ¿Cómo? No me ubico. En Switch todo juego que no es Nintendo va horrible. Como mencionaron, el agua me surgió una duda. ¿Hay fauna hostil en el agua? Sí, pero no como en tierra, es diferente. Pero sí, la hay. Norandal, ¿qué tal? A mí solo me ha dado problema los cargueros propios, pero por lo demás no tengo queja, dice Nayan. ¿Existen mods para No Man's Sky? Estoy empezando y no sé mucho. Sí, muchísimos. De hecho, hace dos directos estuvimos viendo... Si vas al canal de los directos resubidos, y estuvimos haciendo... explorando algunos mods hace un par de directos. Además, es muy fácil instalar, es muy cómodo. En Nintendo esperamos más por las updates, que, pero jugamos en el sofá con la parienta sin que se mosquee. Pues, sin que se mosquee. A ver, lo bueno que tienes es que no ocupas la tele. Claro, eso está de puta madre. ¿La parienta o los hijos? ¿O el pariente? Yo tengo la reputación con las razas por encima de 1000. Me suele dar entre un 50 o 60% de descuento a la hora de comprar, sí. Y está guay. Pero sobre todo por el tema de las cosas que te regalan, es lo que quiero ver. A mí solo me faltan los geek, ¿eh? O sea, no me falta mucho, pero... ¿Qué vas a no bregar? ¿Es el tema del oro sigue funcionando? Sí, mejor que nunca. A mí no me va, incluso diría que pierdo dinero. Pues será porque estarás yendo a economías... Y fíjate bien en el precio del oro. El precio que te ofrecen. ¿Vale? Porque igual es un sistema en el que ya has vendido. Entonces, esa economía la has destrozado. Y te están pagando un menos 80%, ¿vale? Fijaos siempre en el porcentaje que os pone. Vale, el vídeo de mañana además a muchos os va a gustar. Tiene que ver con eso un poco. Siempre que vayáis a vender materiales... Cuando vendéis mucho oro, por ejemplo... lo normal es que el precio de ese material, al hacer la venta, el precio de ese material se baje hasta un 80%. Te lo pone al lado. Cuando vendes, te pone, ves que el precio cambia. Entonces, mucha gente se raya por eso, porque dice, joder, he vendido un montón y palmo pasta. Es por eso. En Nintendo esperamos más por las updates, pero juego... Ah, joder, lo acabo de leer, perdona, Miki. Lo del agua al final va a ser un meme, siempre se verá igual. Hay gente que se pone muy bruta con eso, ¿eh? Hay gente que se pone muy bruta con eso, con el tema del agua. Gente chinada, o sea, gente enfadada. ¿Ha parpado los portales? También. La recarga de portales, sí. Sería la quinta. Vi el mod del agua, está guapo, y los ríos, si hicieran ríos proceduralmente, sería de locos. Es muy curioso, Vico, porque en la... Cuando salió No Man's Sky, hubo varias charlas técnicas... Y una charla técnica de una dev de Hello Games que se llama Ines McCormick, que está, la podéis buscar en YouTube. Es una charla técnica explicando cómo funciona No Man's Sky en un simposio de cosas procedurales y tal y cual. Y lo guapo es que cuando lo explican, hablan de ríos. Hablan de ríos. O sea, en lo que es la explicación de la semilla, de cómo funciona, cómo... Como discrimina entre unos resultados u otros y tal y cual, hay ríos. Pero luego no se metieron, no sé por qué. Una cosa rara. Por lo visto dicen que es de lo más jodido de hacer, pero... ¿Qué necesitas que revisemos en Xbox? No, problemas que haya, que más o menos me hago una idea que me vaya a preguntar la gente y demás. Tipo, pues qué tal funciona lo de las naves, si habéis encontrado algún bug raro, si habéis encontrado algo diferente. Naves medianas para que puedan entrar tus amigos como Starfield. No, eso olvídate. Eso en No Man's Sky no lo vais a ver. Porque implicaría cambiar demasiado. Todo. Tendríais que cambiar todas las naves. Es una movida. Para eso está Starfield. Y Elite Dangerous. Y Star Citizen y demás. Ya tenemos Orbital en Xbox. Ya hice mi primera nave con tres módulos supercargados juntos con el eyector de positrones. Es una bestia. ¡Jo! Grande Picapool. Como Star Citizen. Eso es. Como Star Citizen, sí. En Starfield, es verdad, Starfield molaría, ¿eh? Molaría, estaría guapo. Cuando ponen los colores de modificación en el vídeo, ponen negro y blanco y no sale el gris, no es el color gris ese pocho que hay. Yo pienso que el No Man's ya está terminado, lo único que están haciendo es mejorar cosas ya metidas en el juego, creo yo. Yo creo que todavía hay margen para meterle más cosas, ¿eh? Anuncios para Oscar, quiero pasteles. Hola, Camu. Hola, Connor, ¿qué tal? Tiberion. Para ese tema juego en la Subrock también, Pepino. Hola Duco, ¿todo bien? Patrón. ¿Tienes vídeos de lore del canal? Todavía no. Escucha, chocas, perdón. ¿Qué dije?
Hola Lucas, Evencio, tenía días que no me pasaba por aquí, bienvenido, estás en tu casa. ¿Podría ser que una actualización futura mejore el agua? Debería ser, hombre, yo creo que sí, no me jodas. Algún día, ¿no? Pues que tengo 4 autófagos pululando por la base. ¡Oh, qué guapo! Yo quiero de eso. ¿Qué pasó con los nanites? Nada que yo sepa, ¿qué ha pasado con los nanites? ¿Cómo es eso de las nuevas misiones de las fragatas? Ahora las fragatas de vez en cuando te piden ayuda o consejo, o tienes que decidir qué hacer. ¿Hoy habrá vídeo? No, hoy no. Mañana sí. Mañana sí hay vídeo. ¿Hay guía de las posiciones potenciadas de la tecnología? Sí. Para naves, tienes guía de naves interceptoras centinelas, guía de naves solares. Hay la guía de la nave de la Speeder Utopía, la guía de la nave atleta de las estrellas. Son vídeos en los que hablo mucho del tema de los espacios supercargados, Cronos. Y luego aparte, o sea, no hay un vídeo hablando de eso como tal, sino que en cada vídeo de naves como que más o menos vemos diferentes posibilidades y demás. Os puede servir. Siempre tuve dudas de cómo generan dinero con No Man's Sky últimamente. DLCs gratuitos, precio rebajado, etcétera. Pues porque vende mucho. Porque es un juego que se vende mucho. Cada vez que... O sea, tú piensas que es un juego que cuando salió se pegó una estampada terrible. Porque salió mal. Tuvo muchas devoluciones... No vendió lo que tenía que haber vendido, fue una decepción muy grande para mucha gente y tiene un margen todavía brutal de venta, ¿sabes? Entonces, ahora cada vez que sacan una actualización, son notas de prensa, son comunicados, son más vídeos, son más artículos en páginas web, de ta, 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 y es mucha más gente que conoce No Man's Sky y que dice, ah, pues me lo voy a comprar. Y luego aparte está en Game Pass, que al estar en Game Pass tú cobras porque tu juego está en Game Pass, o eso tengo entendido. O sea que facturan pasta y facturan mucha pasta. De hecho, lo he comentado varias veces, en el Reino Unido las cuentas de las empresas son públicas. Tú las puedes consultar, o sea, tú te puedes meter ahora mismo y ver lo que facturó Hello Games el año pasado. 30 y pico millones de libras. Ganan pasta, ¿eh? Ganan mucha pasta. Para ser un estudio pequeño, es mucha pasta. Entonces, claro, mucha gente dice, joder, ¿de dónde ganan dinero estos tíos? No sé qué, se van a hundir, no sé qué, no sé cuántos. No, no. Farmean bien, ¿eh? Farmean bien. Obviamente, farmean bien para la estructura que tienen. Es una estructura pequeña, son muy poquitos, son como 14, 15 devs. O sea, no os penséis que es un estudio grande. Es un estudio muy pequeño. Son 4 pavos. Y luego, además, en el último informe financiero de la empresa, empezaban a hacer mucho hincapié en la idea de empezar a hacer nuevas IPs. Seguimos explotando la faceta de No Man's Sky, pero nos vamos a centrar en el próximo ejercicio en nuevas IPs, Line of Fire. O sea que está el estudio, que nadie se raye, que no pasan hambre, ¿eh? No pasan hambre. No pasan hambre y de hecho les va de puta madre. Así que Hello Games, mira a ver, mándate aquí 1 millón o 2. Anda, tírate el rollo. Siempre tuve dudas de cómo generan dinero, esto lo he visto. Vale, hola Kites, ¿qué tal? Ojalá tuviera un PvE un poco más interesante respecto a fauna y no solo te siguieran caminando. Ya, bueno, a ver. Que tuviera algún tipo de objetivo o algo así estaría bien. Se ha suscrito completamente loco durante 2 meses con el Tier 1. Ídolo mamadísimo, locura, genio, tifón, tiburón, pantera. Warlock 0376B. ¿Tienes nombre de asteroide, tío? El asteroide... Buenos días, el asteroide Warlock 0376B ha sido visto sobrevolando la superficie del planeta y se espera que se estrelle contra Zambia en los próximos días. Seguiremos informando, Radio Momentísimo. Warlock, muchas gracias, tío. La mamadísima de un front en ti, mamadísima de sex chamblico para los tuyos. Me ayudas un montón con el tier 1, que lo sepas, de verdad. O sea, te lo aprecio una barbaridad. Muchas gracias, tío. Grande. Allá hay un mod para catalogar piezas de nave para construir. Sí, hay un mod que te muestra las piezas en el catálogo. Y está muy bien y me parece muy raro que no esté in-game. Es una cosa rara. Da la sensación, o por lo menos a mí me da la sensación, que el update está muy verde. Pero no tanto por el tema de los bugs, sino por el tema de que cosas muy básicas que deberían estar no están. Quiero creer que es porque están trabajando mucho en el Line of Fire. Puede ser, puede ser. Porque además este update, pensad que las estaciones espaciales ya se vieron hace más de un año. Y dura 2 semanas o 1 mes, creo, en volver a balancearse como estaba al principio los precios. Sí, tarda muchísimo, Andrés, en reiniciarse los precios de las economías. Lo que tarda menos es en reiniciarse el stock de cosas que puedes comprar. Por ejemplo, para las rutas comerciales. Eso está mejor hecho.
Pero lo que es el balance de precios tarda mucho. Alguien que use el VR, no más que me podría ayudar. No puedo jugar con texturas en alto o ultra. Me crashea si no juego en texturas en normal. Puede que sea un bug temporal. Pensad que las versiones de VR para cada headset cuentan como una versión independiente. Entonces, tienen que ir puliendo. Tienen que ir puliendo. ¿Ya salió el update en Xbox? Sí. Así que, Kites, dale un. Espérate a un par de fixes, te diría yo, ¿eh? Seguramente metan ahora un lavado de cara al VR. De cara a la siguiente expedición, seguro, 100%. A mí me fliparía que hubiera planetas cálidos en el Ecuador y fríos en los polos. ¿Sabes qué juego hace eso muy bien, tío? En mi opinión. Y mucha gente dirá, ah, oh, ¿qué dices? Starfield. Starfield eso lo hace muy bien. En Starfield, literalmente, en todos los planetas tienes como 3, 4, 5 biomas. Lo más que, bueno, pues la manera de acceder a ellos ya te podrá gustar más o menos. Pero Starfield eso lo hace muy bien, tío. Tienes valles, montañas, no sé qué. En los polos tienes zonas volcánicas o tienes zonas heladas, glaciares, no sé qué. Eso lo hace muy bien. No más que ahí sería más complicado de hacer por el tema de cómo está hecho el juego y demás. Pero sería guapo, la verdad. A mí me gustaría también. Hablando con un colega hablamos de eso, de que sería la guinda del pastel y sobre todo de lo mucho que lloraremos el día que llegue el final de las updates. A ver, para cuando llegue el final de las updates será un momento en el que nosotros ya estemos hasta la santísima polla del No Man's Sky, ¿eh? Porque ellos ya han dicho que van a seguir actualizando el juego siempre y cuando la comunidad lo juegue y haya ideas para el desarrollo. Y mientras la comunidad lo juegue va a haber ideas para el desarrollo porque muchas de las cosas que meten vienen directamente de comentarios de la comunidad. Entonces, el día que No Man's Sky muera, entre comillas, seguramente sea el día en el que ya estemos, ya es como, ah, sí, ya, No Man's Sky. Sí, yo estoy más pendiente de cobrar la jubilación, ¿sabes? Yo creo que va a ser algo así. Estaremos ya habrá otros proyectos y habrá otras cosas que sí, más, pues diremos, ¿te acuerdas cuando jugábamos a No Man's Sky? Joder, ya ves, tío. Oye, ¿qué habrá sido? ¿Han cerrado los servidores? Buah, ni puta idea. Ah, seguramente, ¿sabes? Obviamente llegará un momento en el que las actualizaciones se ralenticen un poco más. En vez de haber una cada 2 meses, pues igual hay una cada 3, 4, 5. Una al año. No sé. Pero no sé por qué tengo la sensación de que van a alargar la vida del juego muchísimo tiempo, tío. Mucho tiempo. A mí de regalo he encontrado espacios para la nave y módulos de clase S para la nave y de recursos para comprar deuterio. De regalo en los gremios. Es que está muy roto, ¿eh? ¿Crees que saquen un No Man's Sky con un Unreal Engine 5? No. No, no lo creo. Ellos tienen su propio motor. Tienen el Hello Engine. Es el que han utilizado también para Line of Fire. Están contentos con él. El juego se ve bien. Vale. Tiene como su identidad. Además, tiene su imagen, tiene su rollo. Y eso también es importante, ¿sabes? Porque el problema de un Unreal Engine 5, a mí lo que me da miedo es que va a haber muchos juegos que van a tener la misma estética o el mismo look and feel, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Tiene un poco el mismo rollete. Y eso es una putada porque al final muchos juegos pierden personalidad o pierden. Que obviamente, si tú eres bueno, al final le vas a dar tu rollo. O sea, uses un Unreal Engine 5 o utilices el Decima Engine o utilices lo que lo utilices, ¿sabes? Pero nos da ese vibe un poco de que todo está un poco fortniteizado. No sé, todos los proyectos que veo como que me huelen un poco. Huelen un poco a Unreal Engine 5. Me pasa, a mí me pasa, ¿eh? Me pasa mucho. Ey, me voy a dar prisa leyendo los comentarios que voy muy tarde, ¿vale? ¿Crees que el juego está en su mejor momento? No. No. Creo que lo mejor está por llegar, fíjate. Pensad que los últimos 2 años han sido de preparación para el futuro, ¿eh? Para ahora. Precisamente para ahora. Entonces, bueno, a ver qué pasa, pero. Para tener un portal en el carguero, ¿cómo se hace? Tienes que desbloquear el plano. Ojo, en el vídeo de mañana hablo de eso. Justo, en el vídeo de mañana voy a hablar de eso. Es que tengo que actualizar la guía de cargueros, Drake Drafer. Pero básicamente en el puente de mando del carguero hay una mesa redonda muy grande con una bola roja encima, ¿vale? Pues en esa mesa hay 4 terminales. Uno es el mapa galáctico, otro es para gestionar las fragatas, otro es para las misiones de las fragatas y hay otro que es el que está más cerca de la puerta de la base, de la puerta verde, que es donde tienes para desbloquear los planos. Y ahí tienes un plano de una sala que es el portal, ¿vale? Échate un vistazo. Descargando en Xbox, dicen Andor, vamos. Ahora mismo están 30 pavos en Nintendo Switch. ¿Vale la pena? A ver, Vencio. ¿Vale la pena? Si vas a jugar a No Man's Sky en Nintendo Switch en la tele de tu salón, no. Si tienes otras posibilidades, te recomiendo otras posibilidades antes que No Man's Sky en Nintendo Switch para jugarlo en la tele de tu salón. Si es para jugarlo de viaje o tirar en el sofá con la Nintendo aquí o algo así, sí. Ahí sí. ¿Crees que el tipo de texturas medio cartoon que tiene el juego
Seida, yo creo que ha mejorado mucho, ¿eh? Los que creáis que ahora el juego tiene texturas medio cartoon, tenéis que ver versiones anteriores, ¿eh? Ha mejorado mucho. Y yo creo que también es parte de la personalidad del juego, ¿sabes? O sea, lo que no podemos pretender es que ahora de repente No Man's Sky tenga un look súper, hiper, mega realista. O sea, no sé, perdería un poco su esencia. Al final pensad que la esencia de No Man's Sky es un juego sci-fi setentero, ciencia ficción setentera clásica. Tiene que tener un poco esos tonos también, ¿sabes? Y ese aspecto. De hecho, lo he dicho, me habéis oído decir esto hasta la saciedad. La versión original de No Man's Sky, que era la premisa original del juego, era una novela de ciencia ficción setentera pura y dura en cuanto a los colores, la paleta de colores, todo. Y ha perdido mucho ese rollo precisamente por acercarse más a un juego, entre comillas, moderno. Y en mi opinión creo que ha perdido mucha esencia. Ha ganado otra esencia diferente, pero ha perdido un poquito la original. Se ha suscrito completamente loco con Amazon Prime durante 8 meses. Buenas noches, tenga usted ídolo, genio, tifón, tiburón, pantero, huracán, tornado, Mario Rabal. Grande Mario, muchas gracias por los 8 meses. La mansimidad muy fuerte en ti, hermano. Mansimidad, sex, aplico para ti los tuyos. Gracias, bestito enorme. Lavado de dinero, Hello Games. Hola, Handware. Tema interesante hablar de No Man's en estos tiempos. Hombre, la verdad es que sí. Ahora más que nunca. Tiene una fábrica de nanites. Pregunta, ¿Hello Games obtiene una ganancia por cada update que saca en las plataformas? Cada update que saca en las plataformas hace que la gente se compre... Hace que la gente que no se compra No Man's Sky se compre No Man's Sky. ¿Vale? Lo que hace es bufar muchísimo las ventas del juego. Literalmente se puede ver. Pero no gana por las descargas de las actualizaciones, ni gana por las descargas de... ¿Vale? Lo que gana es por las transacciones, por las compras, por las conversiones. Entonces, cada actualización gratuita hace que el juego tenga más valor, porque lo que hace es meterle más contenido a un juego que ya de per se tiene muchísimo contenido, y darle el valor de, oye, este estudio te está vendiendo un juego infinitamente grande, procedural, no sé qué, y encima te está actualizando contenido gratis, regularmente, y no sé qué. Entonces, por ahí ganan mucho. De hecho, hay una entrevista en una web de Nintendo, cuando salió No Man's Sky para Nintendo Switch. Le hicieron una entrevista a Sean Murray, de puta madre, muy buena, y le preguntaron, el pibe que la hizo fue a lo que fue, ¿vale? Fue ahí a cuchillo. Y una de las cosas que le preguntaba fue si tenían pensado meter microtransacciones o cobrar los DLCs. Y dijeron que ni, que no. Que el formato que tenían les funcionaba muy bien, si veis las cuentas veis que les va bien, que respetaban los otros modelos de financiación de otros proyectos, pero que a ellos les iba muy bien con ese y que no lo querían cambiar. Que no tenían pensado cambiarlo, que respetaban otros formatos, pero que... ¿Dónde están los pastelitos? Al fondo a la derecha, Warlock, ahí tienes, los que quieras, sírvete. Tenéis tecito también. Sí, es bastante normal, Dwayne, que te descargue el juego entero cuando lo actualizas, ¿eh? Porque te reemplaza todas las bibliotecas. La próxima actualización... joder, se me ha ido el chat, perdonad. Voy muy tarde, ¿eh? Aquí. Intento leer todos los mensajes, ¿vale? Tened paciencia si veis que voy con mucho retraso, pero ahora me pongo al día. La próxima actualización tocha será de animales y fauna. Me la voy a jugar. Uf, dura esa, ¿eh? Hola, Tincho. ¿Cómo haces que el micro suene como intercomunicador? Pues básicamente tengo un plugin en el OBS que lo que hace es un filtro que le pongo una ecualización. Entonces le quito todo menos los medios. Y suena así, ¿vale? Y tengo un botón que lo activo y lo desactivo. Es muy fácil. Con OBS se pueden hacer muchas virguerías. ¿Será solo multi el Line of Fire? El Line of Fire tiene pinta de que se va a poder jugar solo y que tendrá un multijugador cooperativo muy parecido, por no decir igual, al de No Man's Sky. Hace 4 horas a experimentar en Steam. ¿Y hay notas del parche? Ahora vemos. Ahora lo miramos. Andy Burr, gracias. Hola, Nicazos. Ana, en crisis. Starfield tiene 10 planetas. Claro, porque Starfield tiene 10 planetas. No, pero la forma es diferente. O sea, el tema de Starfield con respecto a No Man's Sky, la diferencia no es tanto la cantidad de planetas, sino los procedimientos que utiliza, cómo está hecho. Cambia bastante la película. ¿Qué cosas puedes refinar para convertir en nanites? Te interesa mucho la granja de nanites, el modo desenfrenado. El modo desenfrenado es God. Luego, hay muchos objetos que te dan por ahí de pues, los huevos susurrantes, los núcleos larvarios... los núcleos larvarios, los núcleos hadales, la vil progenie. Hay muchos objetos que puedes farmear y que te dan 50 nanites cada uno.
Pero lo que más te interesa es encontrar modo desenfrenado y refinar modo desenfrenado. El Pugno también, pero da muy poco. Grandezú. No más que hay dos. Lo malo de su motor es el agua. Sí, el agua está. El agua es muy pocha. Grande Mazinger. Yo estoy esperando su nuevo juego. Yo tengo muchas ganas. Tengo como ilusión y miedo, Rooney, por el nuevo juego de Hello Games. Muchos de No Man's Sky dedicaremos muchas horas a Line of Fight, supongo. Sí, 100%. Y eso temo que lo mate o simplemente lo envejezca. Lo mismo decían de Starfield y fue su mejor mes, ¿eh? Todo el mundo decía, va, cuando se haga Starfield no va a jugar nadie a No Man's Sky, va a ser la muerte de No Man's Sky, va a ser no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y literalmente fue el mejor mes que ha tenido en años. Como la época de la pantalla amarilla por los 2000. Hostia, no, me he perdido ahí. Este año el WoW cumple 20 años. Coño. Capitán King. Hola, mega superchetado. Y lo odio además, dice Kites. Lo del Unreal, ya. Blizzard acaba de anunciar nueva peli o es el Priestfall. El Priestfall fue ayer. Puede ser, ¿eh? ¿Ya salió en Xbox? Sí. Bowflur. ¿Tienes algún vídeo donde recomiendes los mejores mods para No Man's Sky? No. No, tengo uno con el mod del agua. Y poco más, la verdad. No, no tengo. Tendría que hacerlos. Lo que pasa es que lo de los mods es peligroso porque... El tema de los mods... Bueno, peligroso. A ver, es peligroso para mí como creador de contenido hacer un vídeo de mods. ¿Por qué? Porque los mods dependen directamente del que los hace. Si el que los hace un día se cansa y los abandona, ese mod está muerto. Porque el mod hay que actualizarlo cada vez que se actualiza el No Man's Sky. Flipa. O sea, imagínate si por cada actualización de No Man's Sky tienes que actualizar el mod, estás pendiente todo el puto día del mod. Es horrible, es horrible. Entonces hay muchos mods que se han abandonado por eso, porque la gente ya se ha cansado de actualizar los mods, ¿sabes? Ya es como, oye, me le he metido 37 actualizaciones a mi mod de mierda del agua, esto está la polla, tío. Entonces, pues, es un problema, porque haces un vídeo y lo mismo el modder de turno abandona el proyecto y ese mod está muerto. Pero bueno, lo mejor es, para eso lo mejor es pasarte por Nexus Mods, ir viendo los más recientes y todo eso y tirar de ahí. ¡Ojo! ¡Se ha suscrito! Completamente loco con Amazon Prime durante 14 meses. Mamadísimo, locura, genio, tifón, tiburón, pantero, huracán, tornado, sismo, Alcanis X. Alcanis, te como la pichula. Muchísimas gracias, tío, por los 14 meses de Prime. Me ayudas un montón. La mandosimidad, me ofrece en ti, mandosimidad, sexy, aplico para ti los tuyos. Un besito enorme, grande. Muchas gracias, bro. El mejor momento se viene con la expedición 16. Guarda mis palabras, Oscar. Hombre, a ver, 16 es un número muy importante, ya lo sabéis. ¿Ya hay No Man's Sky en Xbox? Sí, ya está No Man's Sky en Xbox. Estoy jugando No Man's Sky en Xbox Series S y me va muy mal. No sé si solo me pasa a mí. Puede que sea algo de que acabe de salir la actualización y tenga que meterle correcciones, ¿eh? Max Pro, ten paciencia los primeros días de esta actualización. De todas maneras, chequead las configuraciones gráficas, iros al apartado gráfico y revisad cosas. Porque a veces cuando actualizas el juego, muchas configuraciones gráficas se ponen por defecto. Y tenéis un vídeo en el canal que es cómo optimizar No Man's Sky, que hay algunos consejos que está muy enfocado a PC, porque es donde más opciones tienes para cambiar el juego. Pero hay muchos pequeños tips para hacer que mejore el rendimiento en consolas. Entonces echadle un vistazo. Es un vídeo que sale en como dos FPS, así en la portada. Uno que pone 20 y pico y otro que pone 112. Bueno, cómo optimizar No Man's Sky, te sale rápido. Me sigue gustando el estilo, la verdad. A mí me parece que está guay. Sí. No llegué a casa, aún salió Switch mamadísimo. No, en Switch no. Jim Fitchman dice, ¿alguna recomendación para mejorar el rendimiento del juego al momento de cargar las cosas? Al momento de cargar las cosas. En PC hay un ajuste que creo que es el límite de complejidad de base. Y hay como varios ajustes que te permiten optimizar eso. Pero lo mejor que podéis hacer, lo que más se nota, por favor, todos los que estéis utilizando discos duros mecánicos, sacadlos de vuestras vidas. El disco duro mecánico ya está obsoleto a nivel de videojuegos, ¿vale? Está muy guay para almacenar información, pero no para correr programas ni juegos, ¿vale? Intentad, aunque sea un SSD normal de 2,5, ¿sabes? De 2 pulgadas. Pero intentad, no hace falta que sea un M2, NVMe, mamadísimo, PCI 4.0, la Virgen Santa. ¿Vale? Pero disco duro mecánico, intentad quitaroslo de encima porque se nota una puta barbaridad. Y No Man's Sky es un juego en el que se nota mucho. Y muchos de los que tenéis problemas de carga graves, hablo de problemas de carga graves, otra cosa es que te tarde más o menos o tal. Es por eso. Es por eso. Pero sí, también te diría que te veas ese vídeo. Yo estoy desde el 2014 y sí que ha cambiado para lo mejor manteniendo la esencia del juego. Hostia, desde 2014, coño. Sí que sigues el proyecto ahí.
Hostia, voy muy retrasado en el chat, ¿eh? Hola, Eva, ¿qué tal? Duco, la experimental ya se puede ver el maniquí en las estaciones y está de lujo. Coño, pues vamos a probarlo, ¿o qué? A mí el juego me encanta. Si le cambiara un poco menos de saturación los planetas, mejoraría la mecánica del gameplay y simplificar el lore. Más que simplificar el lore, agruparlo más o cohesionarlo más. Papastelito de Oscar. Hoy, Fraser. A ver qué bajo por aquí. ¿Algún consejo para vender un auto en una concesionaria? No sé qué decir. Se agradece que quieras leer todos los comentarios. Gracias, Nobunaga. Con el filtro ese me recuerda al Marine Starcraft. Hostia, me he perdido. En estos momentos me estoy acordando de la progenitora de uno de los admins de la wiki, que parece que me tiene bajo vigilancia como el señor Marre contigo. Oye, Moon, de verdad. Tenemos que tener una charla tú y yo, al respecto de eso, porque sinceramente yo ya no sé qué pensar, tío. Yo cuando hay mayor update siempre borro el juego, reinicio consola y lo instalo limpio. Me ha resuelto muchos bugs, creo que es un buen consejo. Ah, pues no es mala, pero claro, aseguraos de copiar bien vuestra partida. Lo que dice Handware es cierto, Viene muy bien. Hola, Panagaming. Ah, llegas bien. Tengo un problema para conseguir ubicaciones de portales. Estoy usando las cartas extraterrestres y nomás no sale. No, porque el portal no te sale con las cartas extraterrestres. El portal lo que te encuentra es el monolito. Y el monolito es el que te encuentra el portal. Perdón, la carta extraterrestre te encuentra el monolito. Y el monolito es el que te encuentra el portal. Pero la carta extraterrestre nunca te encuentra directamente el portal. Nunca. Yo creo que el online será masivo porque tiene que diferenciarse de lo de No Man's Sky. No lo tengo muy claro, Hello Games no es famosa por su multijugador. A ver, ¿qué bajo por aquí? Starfield solo amplió la base de jugadores que saltaron superando el miedo a los videojuegos de temática espacial. Es cierto, eso es cierto, ¿eh? ¡Ojo, se ha suscrito! ¡Completamente loco! Con Amazon Prime durante 2 meses. Gracias a ti, ídolo mamadísimo, locura, genio, tiburón, titán, pantera, Dark Rookies. Muchas gracias, Dark Rookies. La mansimidad, mi fuerte en ti, hermano. Mansimidad, sex appeal y culpa de los tuyos. Guapo. Muchas gracias, de verdad, gracias de verdad. Hola Reno, hola Pana. Line of Fire creo que va a tener una brutalidad de ventas, sobre todo porque los jugadores de No Man's Sky queremos darle dinero de una vez a Hello Games. ¿Viste el tweet meme, verdad? No, ahora más pillado. Ah, sí, ya sé cuál dices. Sobre todo, a ver, tened en cuenta una cosa. Line of Fire se presentó en los Game Awards World Premiere y fue el tráiler más visto de todo el evento, ¿eh? Agüita con eso. Zepi, muchas gracias por el follow. ¿Hay un mod para los portales? Pff, no me extraña. El exterior de las estaciones se ve genial. Sí, se ve de puta madre. Aston, cada vez que veo ese juego que pronto saldrá, no sé por qué me recuerda a ti, es como tu estilo. Ark Riders, ¿qué opinas de él? No tengo ni puta idea de lo que es, lo voy a buscar. ¿Qué te recuerda a mí? Todo me recuerda a él. A ver. Buscar Ark Riders. Vale, me lo bicheo luego, ¿vale? Me lo dejo abierto y me lo bicheo luego. Porque no, como me pongo a ver esto ahora, no acabo nunca, pero me lo bicheo sin falta, ¿vale? Aston, te lo prometo. ¿Vas a jugar? Sí, Arándano. Ahora molan 1000, ya están muy guapas, la verdad. Yo tengo mucho trabajo, ahora no más que hay muchísimo. Y que me queda después de 6 años, aún lo cojo con muchas ganas. Es que claro, el que te vaya metiendo contenido ayuda mucho también, ¿eh? Te he contestado a un mensaje en el Discord de la RSS sobre una base. Coméntame qué te parece si puedes. En el Discord de la RSS. Hostia puta. Espera, me lo voy a dejar abierto para verlo luego, ¿vale? En el Discord de la RSS. ¿En qué canal? ¿En qué canal? ¿Moon? Yo cambié el disco mecánico por un M2 y se nota increíble. Hombre, se nota que flipas. Hola, Senocida, ¿qué tal? Rick Taylor. Gracias por el follow. A ver qué bajo por aquí. Hola, Hokundir. Viendo desde la cama con una épica y deliciosa tortura de ciática. Hostia puta. Hostia puta. Ánimo, tío. Ánimo. Fuera coñas. Yo tuve nervio ciático una vez y fue por una contractura en el glúteo. Te juro que es cierto. Es una movida. Ayer jugué No Man's Sky y me encontré en un sistema de una extraña estación espacial en forma de rombo y dentro una bola roja. Eso no es una estación espacial. Eso se llama el Atlas. Hostia, perdón. Me equivoqué de botón. Iba a hacer un... He notado que ahora en las estaciones espaciales se encuentran más fácil armas y naves clase B, A y S.
que yo tenga entendido, no han cambiado el ratio. Pero lo chequeo. ¿Tienes tu video reacción de Line of Fire? No. Lo tengo en el canal de los directos y no lo he resubido todavía. Lo tengo guardado para un día que no haga directo para dejarlo ahí subido y que lo podéis ver. Es como, dura como 8 horas o 9 horas. Es una locura. Y para los que penséis que esa reacción, que alguno me ha dicho, oh, está como sobre reaccionando. No, no, es que literalmente casi se me para el corazón, os lo juro. Cuando salió, o sea, yo estaba viendo los Game Awards aquí en directo y cuando salió Sean Murray en el escenario, yo literalmente casi me cago encima. Me dieron arcadas, casi me cago encima, no me desmayé, no sé por qué, porque estaba sentado y no sé, o sea, me puse muy nervioso. Porque no era, era como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, esto no, no está pasando, no está pasando, no está pasando. Esto no está pasando, esto no, hostia, que sí que está pasando, hostia, que sí que está, hostia, 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 que sí que está pasando. Me volví loco, o sea, casi me explota la cabeza. Entonces, bueno, ya lo publicaré. Igual este fin de semana, no sé si va a haber directo todos los días, ¿vale? Porque tengo competi, tengo movidas. Este fin de semana me juego ahí un, tengo un marrón de competición de puta madre, me van a dar por todos lados, pero bueno. Pero el día que no haya, un día de estos que no haya directo, el próximo día que no haya directo en el canal de los directos, subo ese vídeo, ¿vale? Lo dejo subido. No me salta la misión de los autófagos y tengo la nave centinela en el asentamiento de la misión de la pulga, y el minotauro completado. No sé qué me falta, la quiero hacer para pillar la multi. Ya, autófagos, no te sale la misión de los autófagos, tienes la nave centi, asentamiento, la misión de la pulga y has hecho un rastro de metal. Tienes a Leylabs. Tienes el Centinel azul, Dark Knight. En el canal de bases RSS, vale. A ver. Ah, pero dices en el Discord de... Claro, yo estaba en el Discord del RSS, espérate. O es aquí. Buah. ¿Cómo? Espérate. Una pena que tras acabarla me he percatado que no estoy en una región de la RSS para dedicarla. Bro, esto no lo he puesto yo. Moon, este mensaje no lo he puesto yo, ¿eh? 31 de marzo de 2024. Este mensaje no lo he puesto yo. Moon, yo no he puesto ya esto. ¿Qué está pasando? Te han suplantado, pero ¿cómo me van a... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Yo tengo acceso a mi Discord y todo. ¿Qué cojones? El mensaje... No, tiene que ser un fallo de Discord, ¿eh? No es broma. No. O sea, es imposible. Es imposible porque el... A ver. Es un bug. Yo creo que es un bug de Discord. Os cuento por qué. Este mensaje lo puso otra persona. O sea, está puesto... Además, esto está posteado como si fuera un canal. Sale como servidor. Eso es la movida. Es un bug del Discord, ¿no? Cuidado que no es el primero que veo que le pasa. O sea, a ver, un momento, os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver si vosotros sabéis qué ha pasado aquí. Es muy raro esto. Es que ese mensaje me suena que lo puso otra persona. Yo creo que es un bug del Discord, ¿eh? Aquelarre, gracias por el follow. No es el primero. Es un mensaje que ha enviado tu servidor. No, hackers no. Es un bug raro. Es que están tocando muchas cosas en el Discord. Vale, en el Discord sabéis que ha metido un cojón de movidas. O sea, mira, literalmente dice...
esto es en el canal de Bases RSS, un mensaje que ha publicado el Discord. O sea, mi canal de Discord ha publicado este mensaje. Vamos al TS. Entonces yo creo que es un bug, ¿eh? Me pasa que no puedo fijar los materiales para buscarlos con el panel de misiones. Te lo he visto. Te lo he visto en Twitter. Te iba a responder esta noche. Pero lo tengo que ver. Lo chequeamos ahora. Por cierto, voy arrancando el No Man's. Esa no es tu letra. ¿Para qué sirven las unidades de anulación de fábrica? Para las... Para usarlas en las fábricas. Con ellas puedes aumentar el espacio a las multiherramientas. Mírate cómo aumentar el espacio a la multi en No Man's Sky. A ver si sale el autor de la base. No. A ver. Es que este mensaje lo puso otra persona. El programador que no dejaba salir la actualización en Xbox. Ah, la experimental voy. Ahora se pasó al Discord. Hostia, esto es muy raro, ¿eh? Oscar Guanap, hashtag vuestras bases y recursos. ¿Ves? Están los emojis del servidor, 4.111 en línea, 23.443 miembros. No, no, es imposible. ¿Vosotros sabéis la cantidad de verificaciones que tengo que hacer yo para acceder a mi Discord? Tu canal de Discord se ha vuelto una IA y ahora va a hacer carrera influencer por su cuenta. Habrá que preguntarle a Muja, a lo mejor es un bot que pasa las bases publicadas en tu Discord del RSS. Eso me suena más. Eso me suena más. Esta entrada está posteada en el canal de bases por Juan. Claro, es eso. Es eso. Eso es una algún bot del Muja, fijo. Sí, 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 sí. 100% seguro, ¿eh? 100% seguro. Por cierto, acabo de ver un mensaje que me ha mandado CTR Cuco. Que se retrasan los Funkos de Starfield hasta mayo-junio. No me jodas. No me jodas. A ver. No, no me ha llegado. A ver. Vale, un momento, que he visto también... Ha habido movida en el game, ¿verdad? Porque me ha llegado un correo un poco raro. Vale, un segundo. Oh, boludo. Vale. Vale, perdona, hace un momentito. Hostia, vaya rayada tú, lo del Discord me ha rayado mucho. ¿Alguien sabe en qué me debo fijar para elegir una buena fragata? Guía de fragatas, Black Oka. Guía de fragatas en mi canal. Tienes una guía de fragatas, todo ahí explicado. Grande Mike, permadez, ¿eh? Ojo. ¿Cómo hago para olvidarme de ella? Sigue adelante, camina adelante. Ese Fatboy Slim, es Dios. A mí me ha llegado hoy el Funko que se me ha pasado decírtelo. A mí no, tío. A mí me está pegando una ignorada de Xbox que flipas. Pues a CTR Cuco le han mandado un mensaje que dice está recibiendo esta nota de nosotros porque preordenaste o hiciste reserva de uno de nuestros exclusivos Funko Pops de Vasco de Starfield. Estamos como locos por poner el Funko en tus manos. Desafortunadamente, Funko ha sufrido algunos retrasos en la producción de todas las unidades que se han preordenado. Así que en vez de mandártelo ahora como teníamos planeado, tu orden está estimada para ser procesada a finales de mayo, principios de junio. Lo sentimos mucho y esperamos que tengas paciencia mientras trabajamos con Funko para terminar la producción lo antes posible. Mientras tanto, te podemos dar una oferta de un 20% para tu próxima compra en la Xbox Gear Shop. O sea, mientras tanto, puedes seguir jodiéndote la pasta con nosotros. Rarete, pero bueno. Joder, pues ya lo miraré luego. Putada, porque la verdad es que es una cosa que me tiene un poco rayado, tío. Reservé el Funko en septiembre, ¿sabes? Y es como, oye, yeah, ya no, ya güey, ya güey. A ver, experimental.
NoMan'sSky.com release log. No, esto es en el Steam Community. ¿Qué ha pasado? ¿Podéis mirar? ¿Alguien me puede decir si está caído el foro de Steam? No me deja acceder al Steam Community. No es broma. O si me podéis mandar un enlace en las notas del parche experimental, porque yo no puedo. A mí se me ha caído Helldivers 2. Creo que está caído Steam, ¿eh? No es broma. Ahora mismo, porque estoy intentando acceder al foro de Steam de No Man's Sky y no puedo. ¿Hace falta una exclamación fragatas? No, ¿hay una exclamación fragatas? No me lo puedo creer. Hola, Titian Mink. ¿Qué es Funko? Funko son esos muñecos pequeñitos cabezones que vienen en cajitas que todo el mundo colecciona. Hicieron uno de Vasco, de Starfield. ¿Las fragatas se pueden subir de categoría? Sí, mandándolas a misiones. Eso lo tenéis explicado todo en la guía de fragatas, ¿vale? Sí, los martes hay mantenimiento, pero hostias, qué raro, ¿no? Está caído, todo bien aquí. Me pone que no hay conexión. A mí me pone igual. Está en la verga. Es martes de mantenimiento. Hostia, pero es raro, ¿no? Que se caiga el foro y todo. Los miércoles suelen hacer mantenimiento, pero si hoy es martes. Hoy es martes. Bueno, miércoles por la mañana, claro. Martes de mantenimiento. Estoy sin conexión. Hay una página de Twitter para ver si cayó Steam. No, ya te digo que... igual ha vuelto ahora. Ya está, ya volvió. Ya volvió. A ver. No Man's Sky. Parche experimental del 29. 1 del 4. El parche experimental que me sale es el que vimos ayer, ¿eh? No veo que haya ninguno nuevo. Dios. Mira cómo está el foro de Steam, ¿eh? Mirad cómo está el foro de Steam. Mirad, estos son posts, ¿eh? De hace 6 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 16 minutos. Este tiene 33.000 comentarios. Russian Thread, me cago en mi puta calavera. Mogollón de rusos, tío, de repente. 31 minutos, una hora. ¡Oh! Nunca había visto tantos mensajes, ¿eh? Nunca había visto tantos foros de abiertos. FSR3, buena pregunta, FSR3. Está anunciado, ¿eh? Está anunciado el FSR3 para No Man's Sky. Esto va a ser un puntazo cuando lo metan. O sea, la diferencia en Starfield no tiene ningún sentido lo del FSR3, de verdad. Cuando lo metan en No Man's Sky va a ser la polla. Y en Experimental Branch está el parche de ayer. Los rusos son muy activos, joder, ya ves. Y tanto. Hola, Groboz, ¿qué ha pasado? Nada, se había caído Steam un momentito, pero ya está. Normal que se caiga. Son las 12 del miércoles, realmente, sí. Sí. Ah, los cargueros. No, los cargueros no se pueden subir de clase de Serkat. Por ahora. Todo el mundo no los colecciona. Algunos los odiamos. A ver, yo me compré el de Starfield porque era de Basque. Porque era de Starfield, pero si no, no. Y tengo uno que me mandó Discord. ¿Qué es eso del FSR3? Eso es una tecnología que por la puta cara hace que tu juego vaya al doble de fotogramas por segundo. Literalmente. O sea, para que te hagas una idea, es una cosa que tú la habilitas en el Starfield y hace que tu juego pase de ir a 40 FPS a ir a 80. O sea, duplica el rendimiento del juego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Que si a ti un juego te va muy mal o no te lo mueve el ordenador y te va a 16 fotogramas por segundo, pues ahora te va a ir a 32 o a 30 y lo vas a poder jugar. Dressing It. Muchas gracias por el follow. Dressing Hit. No sé si lo he dicho bien. Gracias por el follow. ¿Qué pasa, muja? ¿Habéis hablado de mí? Sí, hay un bot que repostea las bases en el canal de la RSS, ¿verdad? Hello, Design Hit. Es que ha habido un mini susto. ¿Está mejor el FSR o el DLSS? A ver, yo creo que el DLSS se ve mejor. Pero el FSR es compatible con todos los ordenadores. O sea que, obviamente... A ver, y el problema es que el DLSS 3.0, por ejemplo, y tal, solo es compatible con algunas gráficas de NVIDIA, no con todas. Pero el FSR es que es un win, ¿eh? Es un win. ¿Tienes algún vídeo de iniciados para No Man's Sky? Tengo una guía de inicio que más o menos te puedo orientar, pero que tengo que actualizar en breve. Pero sí, hay una guía de inicio express en el canal. Anuncios de comida de gatos, me tienen vigilada. Ya saben lo que hay. No funciona muy bien el FSR 3 ni DLSS por debajo de 30 FPS. Ah, amigo, ahí me pierdo.
Ahí me pierdo. Joder, pero sobre el papel la idea es cojonuda, ¿eh? ¿Kirbiro? No es un bot, son los mensajes que se publican en el canal de bases de tu Discord. Vale, 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 vale. Joder, es que, claro, me dice Mujadil, o sea, me dice Moonwatcher. Oye, el mensaje, te respondo sobre el mensaje que has puesto en el Discord del RSS. Y he dicho yo, ¿qué? Y digo, no me jodas que me han hackeado. Digo, es imposible. Oscar, yo te conocí por esa guía de inicio. Grande arándano, muchas gracias. ¡Hola, Minitowo! Estoy de bajón porque me acabo de dar cuenta que mi Venator clase S completó con sus espacios negro de origen, cambió de color y ahora la entrada está amarilla. ¡Oh! ¿Algún consejo para antes de hacer el cambio carguero pirata? ¿Desinstala las tecnologías? Vacía el inventario del carguero, no el de los contenedores, ¿vale? ¿Desinstala las tecnologías? Empaquétalas, ¿vale? No las borres, empaquétalas. Y farméate mamparos de carga para aumentar el espacio de nuevo. Putada ya, pero... El FSR no depende del hardware, ¿no? No. El DLS sí, es lo malo que tiene, eso es. Eso es. Me voy a poner a viajar solo para ver estaciones nuevas. Molan mucho, ¿eh? ¿De hace 3 años el vídeo puede ser? Te lo digo ahora, espérate. ¿Tiene tantos años la guía de inicio express? Es que hay una antigua, ¿eh? Tutorial Express. ¿Cuántos años tiene este vídeo? 10 de abril de 2022. Mira, te pongo el enlace por el chat, ¿vale? Te respondo. Es este. Aún así lo tengo que actualizar. ¿Vale? Lo tengo que actualizar. De todas formas, tú empiezas una partida nueva, ves siguiendo el tutorial y la historia principal y con eso ya te vas a ubicar mucho. Gracias a ti, de verdad. Y prometo traer uno actualizado en breve, ¿vale? Lo que pasa es que no lo he actualizado antes porque con esta actualización han cambiado muchas cosas. Ojalá se le pudiera cambiar de color la entrada del carguero, la mía es amarilla, todo fea. Ya, eso es una cosa que no entiendo, tío. Que no se puede hacer. Que... voy a ver si instalamos un momentito el parche experimental, que me imagino que me dejará rápidamente, y vemos el kiosco. El kiosquillo, ¿vale? Vemos el kiosquillo del No Man's. A ver, vamos a poner esto por aquí. Biblioteca. No más que experimental. Actualizando, vale, perfecto. Se está actualizando el No Man's. Entonces, si sacaron el update para Xbox, ¿también sacaron el update para las demás plataformas o solo fue para Xbox? Hay notas del parche. Espérate que lo vea. Dame un segundito, ¿eh? ¡Ojo! ¡Se ha suscrito! ¡Completamente loco! Con Amazon Prime durante 7 meses, genio, tifón, tiburón, tornado, pantera. Nuno Rocker 94. Grande Nuno, gracias por esos 7 mesazos. Un beso, un abrazo enorme. Muchas gracias, de verdad, te lo aprecio un montón que lo sepas. La mansimidad muy fuerte en ti, mansimidad, sexy película de los tuyos, guapo. Gracias, de verdad, Nuno. Muchas gracias, bro. Mirad, si vamos al release log, hay notas del parche, ¿vale? 4.63. Para, que esto es lo importante, PC, PS4, PS5, Xbox One, Series XS y Game Pass, tanto PC como consola. Se ha suscrito completamente loco con Amazon Prime. Ídolo, genio, tifón, tiburón, tornado, 36 meses, 3 años, de puro sexo gallego. Fran CGC. Francisquiño, muchas gracias por esos 3 meses. Grande, un beso, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, tío. Grandísimo. La monsimidad muy fuerte en ti. Monsimidad, sexy película de los tuyos. Grande, Fran. Joder, 36 meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Da puto miedo, ¿eh? Da puto miedo. Esto sí que da miedo y no las IAS. Marcus, ¿qué tal? ¿Hay algo nuevo? No, mucho, la verdad. Está Xbox en. Está en Nintendo. De... Pollas en vinagre. Está No Man's Sky en Xbox ya. ¿Se van a ir a la verga los espacios? No, se van a la verga los espacios. Los que hayas aumentado, sí, me temo que sí. El resto lo vas a mantener todo. Las fragatas también, ¿eh? ¿Tienes las notas en la página de No Man's Sky? No, pero estas sí. Estas solamente son... Arreglar un craseo cuando customizabas naves. A la mierda. Te envío un susurro con detalle de la creación de naves en Xbox. Prueba inicial. Pues no me ha llegado nada, bro. No me ha llegado, te lo juro. A veces tardan, ¿eh? Hola, forastero.
Espero que estés bien. Ahora sí, ahora estoy con mi amigo Shaggy comenzando una partida de multijugador desde cero. Grande, disfrútalo. Disfrútalo. Mola un montón. El multi, el cooperativo, la verdad. 24 espacios de naves, ya Hello Games, primer aviso. La verdad es que sí, ya empieza a hacer falta. Ya empieza a hacer falta. ¿Se ha actualizado esto? Experimental, iniciando jugar. Vamos a ver si se ha actualizado. Las .63 ya estaban en la PS4. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Escorpión. ¿Cómo? Espera un momento que se me ha ido el chat. No veo nada. Escorpión Edu Fullcat, muchas gracias por el follow. Vamos, que ya casi es viernes, hombre. Que no queda nada ya. Ya casi es viernes, joder, no queda nada. ¡No queda nada! El viernes llegó a la PS463, vale. Eso es música del FIFA 98, efectivamente. Del 99 o del 2000, del 98 creo que no. Por la del 98 tenía muy poquitos temas, pero tenía unos temazos, tío. Ah, que eres Shaggy. Vale, grande. Bienvenidos. Grande, muchas gracias por follow. ¡Ojo! Y se ha suscrito completamente el loco durante 16 meses. Mamadísimo, tifón, locura, genio, tiburón, tornado, maremoto, sismo, cósmico, titánico, galáctico, tío bueno, guapetón. ¡Cronos! Grande, Cronos, muchas gracias por los 16 mesazos. Ídolo, tifón, locura, genio, pantera, sex symbol. La mamadísimidad muy fuerte en ti, mamadísimidad, sex aplico, petir los tuyos, hombre. Bienvenido de vuelta. ¡Opa, el jetpack! No me acordaba el jetpack de esta... Que tengo un mod del jetpack. ¡Oh, qué guapo! ¡Oh, qué gira y todo! Me parto la polla. Hombre, esto es otra historia, ¿eh? Y dime que la multi... No, qué pena. Molaría mucho que la multi fuera la multi que sale en el terminal, ¿eh? ¡Qué guapo! Oye, oye, me gusta esta mierda, ¿eh? Me gusta esta mierda, tío. Esto de que haya un maniquí, me parece que está muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo. Y esto mola también. Le da otro rollo. ¿Qué es eso? Esto es un maniquí. Maniquí. Un expositor, básicamente. Un expositor. Vamos a otra estación, a ver. Dios, el mod del jetpack este lo voy a quitar, ¿eh? Esto es mucha locura. Mucha locura. A ver. Portalito, por favor. Oh, pero me parece guay. Me parece un añadido ahí cachondo, la verdad. Yo vi uno... El que sale en las notas del update sale con el casco solar. ¿Qué pasa, Bit? ¿Cómo estás? Muy buenas. Espera, que no puedo... ¿Cuando salga GTA 6 lo jugarás? Obvio. Obviamente. ¿Has jugado algún Inazuma Eleven? No, la verdad es que no. Pero Evolution Soccer, sí, a muerte, pero... En el 98 estaba Song 2 de Blur. Sí, tío. ¡Qué belleza! ¿Cambian dependiendo de la estación? Imagino que sí, a ver. Espérate, me he equivocado. Imagino que sí. ¡Oh! Hostias, oye, pero espérate. ¿Esa multi se ve muy grande o es cosa mía? Escúchame, ¿esa multi se ve muy grande o estoy flipando? Esa multi no debería de ser así de grande, ¿verdad? ¿Está un poquito sobredimensionada o me lo parece? Si lo ponen como piezas de crear base, hostias, rollo proyector de hologramas, estaría guapo, ¿eh? Parece el arma de un shooter. Sí, sí, parece del Doom Eternal. Cuanto más grande, mejor. La nave atleta ya complicado conseguirla, ¿no? En Navidades. En Navidades la tienes, Cronos, en la Redux. Alo, alo. Ese está sacado el Helldivers, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Ese cristal que actúa como lupa? No, ¿eh? Yo creo que no. No recuerdo que esto fuera tan grande. Esa es la Mata Geeks. Yo sigo mi aventura de alejarme del centro. Dale, dale, dale.
En Xbox Game Pass no se ve ese maniquí. No, esto está en el parche experimental, ¿eh? Saldrá en el próximo parche, saldrá en breve. Revisa eso que te digo de las naves en multis clase B, A y S. Antes sentía que salían mucho menos frecuentes. Depende del sistema, pero yo creo que no ha variado el ratio, ¿eh? Si no me habría enterado. O... A ver, es que es muy raro. Es muy raro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no han cambiado, pero... Ahora, por ejemplo, estamos en un sistema... A ver en qué tipo de economía estamos. Adecuado, en un tier 2. Mira, por ejemplo, es un buen sitio para verlo. Lo que pasa es que aquí algo raro pasa porque no vienen naves, tío. No sé si tengo algún mod que haya jodido algo de eso, pero no debería, pero... Vamos a probar, a ver. Eso dijo ella. Mañana en Fortnite. Si fuese como Lupa, el muñeco también se vería grande, claro. ¿El de hidrógeno ya no se puede multiplicar? No. Lo de que refinabas por 40 y refinabas por 50 y tal, no, ya no. Lo que puedes hacer es comprar grasas y refinarlas. Ese jetpack está muy potente. Es que este jetpack es un mod, ¿eh? Esto no es normal. Este jetpack es un mod. Es un mod para PC. Que lo puse ayer por las risas y no lo he quitado. Pero es unas risas. No recuerdo que esto sea tan grande. Oscar out of context. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? No, lo que no es normal es que no vengan naves aquí, ¿eh? Aquí hay algo raro. Hay algo rarete. Faltan unos volcanitos en los planetas o algo que los haga ver más naturales. Estaría pro. A ver, no es lo que... Es que... Tenéis que entender qué es No Man's Sky. Cuando entendáis lo que es No Man's Sky... me refiero en términos de lore. En términos de lore. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Cuando entiendes eso, entiendes que No Man's Sky se ve artificial. ¿Vale? Es un poco porro, pero es tal cual. Os lo juro que tiene todo sentido. A ver. Vamos a ver. Mira, una clase C. Yo digo que de las 10 próximas naves no va a venir una ni en clase A, fíjate. A ver que aterrice. Buen morrete, por cierto. Otra clase C. Yo creo que no lo han tocado, ¿eh? ¿Cómo haces para que el jetpack dure tanto? A ver, que esto es un mod. Esto es un mod, pero el jetpack mío lo tenéis en la guía del exotraje. Guía definitiva del exotraje. Ahí tenéis un montón de configuraciones y movidas para... Mira, joder, por hablar. Una clase A. Bueno, una clase A puede venir, ¿eh? De hecho, son bastante frecuentes en el tier 2. Pero yo creo que no, ¿eh? Somos lo que le hicimos a Artemis. Somos lo que comemos, dijeron los expertos. A ver. Falta hacer el vídeo sobre el lore. Ya lo sé. Voy a hacer un vídeo sobre el lore de No Man's Sky que va a durar 3 horas. Va a durar 3 horas. Escúchame. Voy a hacer un documental que va a ser el lore de No Man's Sky. Y... ¿Qué dice ese? Cállese, viejo sabroso. Si está todo el mundo suscrito ya. Somos gastadores de Prime. ¿Para cuándo el mod para meter a Marge Simpson como nada? Hostias. Hostias. Yo fui duro con Artemis, no le quería mentir. Yo a Artemis le dije que... Buenas noches y buena suerte. El de la escalerita está muy guapo. 3 horas muy ricas, me lo veré varias veces, créeme. Yo es el típico... ¿Sabéis qué os he dicho? Para mí, uno de mis vídeos favoritos de YouTube, de todo YouTube, es un vídeo de Maxitous, que es sobre el lore de Elden Ring y es sobre la teoría de que Miquela es el que la lía entera en Elden Ring, ¿sabes? Es un vídeo que me flipa. Si buscáis el... ¿Cómo se llama? La verdadera... El verdadero plan de Miquela. O de Miquela, o como se pronuncie. Mira, otra clase C. Ese vídeo es uno de mis vídeos favoritos. Es un vídeo de Maxitous hablando de Elden Ring durante no sé cuántas horas con imágenes del juego de fondo contando una teoría por la cual cree que Miquela es el más cabrón de todo Elden Ring. Y es la polla el vídeo. Y es la polla. ¡Ojo! ¡Sí, has suscrito!
Completamente loco con Amazon Prime. Embajador de la masividad, tifón, titán, sexy, blue, huracán, cohete, tiburón, tornado. Galletas María. Galletas María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Galletas María, por ese Prime. La masividad muy fuerte en ti. Ordenes un bonus de masividad, sexy, blue, pedir los tuyos. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Galletas María. Muchísimas gracias. Tío, cada vez que escucho o leo o veo Galletas María, me acuerdo del hospital, tío. Es como un recuerdo que tengo grabado a fuego, tío. Las tengo súper asociadas al hospital. Por los desayunos, tío. Era buenos días, paquete de Galletas María y curas. Y es... lo tengo marcado a fuego. Te lo juro. En plan, no en plan mal, ¿eh? O sea, no te cambies el nick ni nada de eso. Pero es como que me vienen muchos recuerdos así con las Galletas María. La noto, gracias. Me alegro. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el Prime. ¿Y cómo se puede poner el Minotauro en el carguero así rápido y pronto? Mírate un vídeo que se llama Mi mayor viaje en No Man's Sky. Ahí está explicado. Mi mayor viaje o mi mayor aventura en No Man's Sky. Tendré que jugarme Elden Ring antes. Tiene un lore. Yo creo que a ti el lore del Elden Ring te va a molar, Fran, tío. Es muy guapo. Está muy guapo. A ti el lore del Elden Ring te molaría. Mira, pues las exploradoras han salido dos en clase A, ¿eh? A ver, no es tan infrecuente encontrarte una clase S porque al final son es probabilidad, ¿sabes? Pero y esto es clase C. Bueno, anyway, voy a ver otras estaciones a ver qué nuevos maniquís hay. ¿De qué va Elden Ring? ¡Buah! Elden Ring es una historia que trata sobre unos dioses que se llaman los Empíreos. Y es que es un porro explicarte Elden Ring que flipas. Es una movida explicarle Elden Ring. Es que yo creo que no sabría explicarte Elden Ring. Pero son como una especie de... Es como un Juego de Tronos, que de hecho está escrito parte por George R. R. Martin, el de Juego de Tronos. Es como una especie de Juego de Tronos entre semidioses. Pero está muy guapo. Está muy, muy, muy guapo, de verdad. O sea, no es la típica de... No es la típica lucha de poderes. Está muy, muy guapo, de verdad. Y tú eres un notas que dice, me voy a pasar a todos por la piedra. Porque yo lo. Y ya está. Pero está muy bien hecho, de verdad. No es como que uno te intenta convencer de que le apoye su rollo, el otro te lo encuentras por... Está muy guapo, tío. Es que está muy guapo Elden Ring. ¿Vale? Es muy difícil explicar. Pero está muy guapo. Me llamarán loco, pero siento que salen más naves B, A y S que antes. A ver, puede ser, ¿eh? Ojo, en los sistemas piratas rey no salen muchos. En Chile son las galletas de soda o de agua. Son las típicas galletas de enfermo. Oscar, ¿tocará update de la guía para conseguir más espacios de nave? ¿O no tocaron? No, eso está igual. Eso está exactamente igual. Que a los que queráis saber cómo conseguir espacios de nave, en la guía de la atleta de las estrellas, tenéis una forma de conseguir espacios de nave, ¿eh? O si lo queréis saber. ¡Hostia! Oye, que las... Están saliendo las multis muy grandes, tío. Que eso es un rifle, mira. ¿Es cosa mía? ¿O han tocado...? A ver. Vale, yo... Pongamos que me compro este arma. Comprar. Pongamos que me compro esta reverenda mierda de arma. Si yo me la pongo... aquí no la puedo ver, claro. Aquí no la puedo ver. A ver. Porque igual han cambiado, ¿eh? Igual han cambiado la escala. A ver. También estaba George Martin metido en la historia. Sí, George R. R. Martin está metido ahí. Si os mola Elden Ring, os recomiendo Dragon's Dogma 2. ¿Sí? Ojo, ¿eh? ¿Listo para la beta número 3 de Once Human? He perdido toda la fe ya. Llevo como 2 meses intentando jugar al juego y no ha habido puta manera, así que ya cuando lo abran, que me avisen. O sea, ya Stargos, yo ya perdí la fe. Yo he intentado 2 meses por todas las formas posibles intentar jugar a Once Human, tío. Ya paso. Paso olímpicamente. Una película como Dune de No Man's Sky. Uf, muy jodido. Zelda para adultos, hostias. A ver, Zelda yo creo que es para adultos, ¿eh? Zelda a mí no me parece un juego para niños. Una vez preguntaste cómo dobles armas única en Elden Ring, ya te respondieron eso. ¿Cómo? No entendí. Ah, sí, eso sí, eso sí, eso sí sé cómo. Sí, eso sí.
Procede a explicar Elden Ring durante 7 horas, vídeo del gato que está hablando en cámara rápida por 7 horas. No, no, no han tocado los asentamientos de Serkat. Digo, Militou. Ahora me estoy pasando Skyrim, si eso después miraré. A ver, es un Souls, ¿eh? Uy, va, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hola? Os juro que yo no he sido, ¿eh? XD, y tanto que XD. Un saludito desde Colombia. Grande, David. ¿Cómo cambio? ¿Cambió la forma de conseguir los glifos al cambiar las estaciones espaciales? No, sigue todo igual. Está todo igual. Está todo igual. No, pero es que eso es mejor no hacerlo. Perdón por el parrafazo. No, no, eso es mejor no hacerlo. ¿Te quitaste el mod de reventar planetas? Lo mismo es por eso. No creo, no he tocado nada. No, esto es, ha cambiado de posición. Esto es un fallo de... Esto imagino que luego volverá a su ser. Bueno, yo venía a ver la escala del arma. Mira. Mira. Tío. ¿Por qué? ¿Por qué a mí me vendes? O sea, esto es publicidad engañosa, que flipas. Scorf, Graal, muchas gracias por el follow. Esto es publicidad engañosa, que flipas. Algún gracioso nos enterró la casa. Esto es publicidad engañosa, que flipas. Esto es cuando lo compras en AliExpress, cuando te llega. ¿Qué pistola es esa? Esto es una pistolilla de mierda de que comprar una estación, porque... O sea, me han engañado. ¿Es necesario montar una granja de nanites o se puede visitar una y coger nanites? Se puede visitar una. Sí, puedes ir a una. A la larga te interesa tener una porque es cómodo y porque así ya tienes la experiencia y la haces, pero... Es una pistola de agua. Tú, como las hamburguesas, igual. Igual. Igual han plantado unos separadores ahí. Oye, me siento estafadísimo. Me siento estafadísimo, a ver. Esas de fogueo. O el holograma es de un enano. Puede ser, también. Se me hace que esa es una franquicia del estafador de Mercurio. Tiene toda la pinta, ¿eh? Timado por geeks. Hemos sido engañados, pero a niveles estratosféricos, de verdad. O sea, me siento estafadísimo. Solo tengo las recompensas de la expedición 12. No estoy en mi partida principal. Debería verlas, ¿no? Sí. Son comunes para todas las partidas. Ah, justo me venía un sistema pirata. Muy bien. Muy bien. Me venía un sistema pirata, de puta madre. Ah, pues nada, volvemos. Bueno, o me voy a otra. Me voy a otro. A otro sitio. Era de balines. Es lo que pasa cuando se usa más de 10 veces, se le va la pintura o el diseño. Asume que la tienes pequeña. McWolfie, escúchame. Yo cuando quiero saber si está frío el suelo, me bajo la bragueta. Así que, calladito. Calladito, no vaya a ser que me gire así rápido y te meta un tulazo. Cuidado, Cuidado. Me llaman la sota de bastos. La sota de bastos me llaman. El trípode humano. Vi tu vídeo de las granjas de Mo. Lo mejor sigue siendo... No, Ministerial. Eso es un error que cometí. Pueden salir en cualquier sitio, tío. No tiene por qué ser un planeta tóxico o como fúngico. Puede salir fúngico. Puede salir en cualquier sitio, ¿eh? Ya están las nuevas misiones de las fragatas. Sí, a mí no me ha salido ni una todavía. Coño, hablando de... Ah, mira, esto me viene bien. Esto me viene bien. Quiero ver cuánta pasta te dan por... A ver, por hacer piratas. Dame un segundito, ¿eh? ¿Cuánta pasta te dan? O sea, perdón, ¿cuánta pasta no? ¿Cuánta reputación? Mejor dicho. Solamente tengo un arma aquí. Necesito lanzacohetes, en esta nave. Lo del dogfight en No Man's Sky está muy pobre. Es una pena porque tiene muchas posibilidades, tío, pero... Pero le daría un rollo que flipas. Tío, un combate un poquito más... O sea, mejorar el combate en general. Que no sé ni lo que le haría, pero...
Igual darle un pelín más de... O sea, no es que sea, no es porque sea arcade, es que, no sé, es un poco... Un poco mareante de gratis, ¿sabes? A ver, date quieto. Es que no quiero darle al carguero. Como le da al carguero, le jodido. Quedan dos. Me los va a subir luego todos, ¿verdad? Porque no me están contando. Uy, 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 que me... Es que con este arma literalmente me peino el carguero de dos hostias, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado porque luego te cuenta como hostil si le enchufas. Vale. Entonces ahora me dirá... vale, naves piratas destruidas. Comunicación de emergencia. ¿Ves? Reputación aumentada Geek 3. ¿Solo? ¿Solo 3? Sale mejor las misiones de piratas. Sale mejor las misiones de piratas. Eso sí. Datos de navegación recibidos. ¿Dónde está la estación? Para acá. Salen mucho mejor las misiones de piratas. Muchísimo, muchísimo mejor. He matado 8 piratas y no me ha contado. Más que 3 puntos. 7 millones por el carguero de piratas, sí. El men que te da las misiones en tu carguero ya da nuevas opciones y creo que son por niveles. Ah, pues lo chequeamos ahora. Nunca lleva trípode a sacar sus fotos, solo se inclina un pelín hacia adelante. Hola, bella, ¿cómo estás? En la expedición de Echoes me salió granja de nanites en un planeta sin aire. Sí, es que puede salir en cualquier lado, tío. Hola, Soulmaster. Sí, ya está el update en Xbox, ¿eh? Ya la tenéis. Y a ver este. ¿Ves? Salen las multis muy grandes, pero me gusta, tío. Me molaría que se vieran así. Hostia, sí, con la máscara de batalla de la primera progenia. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, señor Geek. Cuidado. Qué chulo, ¿eh? Míralo, qué flama. Pero bueno. A ver, ¿podría hacer una miniatura? Un pantallazo, así fresco. Sí, que da miedito. Este sí, este es muy alto para ser geek, ¿eh? A mí me parece que... Tú no engañas a nadie. Te hemos pillado. Te hemos pillado. Sabemos que no eres un geek. Confiesa. En el fondo sí es un geek. Un momento. Es que así hago un par de pantallazos para la miniatura. Que me vienen bien. Esto. Esto no es un geek. Esto es un geek, ¿vale? Ojo, hay matices, hay diferencias. Hay diferencias notables. Hay bastantes diferencias notables. O sea. Joder. Joder. Le mira con amor. Los transpondedores piratas son nuevos, sí. Se pueden utilizar para subir la reputación en el gremio de mercenarios. Está bastante bien. Aparte se venden también por dinero. Bueno, pues vamos a ver si podemos acceder a las misiones de fragatas, tío. No sé cómo tengo en esta partida esto, pero... A ver si da más misiones. Murawaki. Hola, Lefe, ¿qué tal? ¿Sirve para algo ese maniquí? Nah, es adorno. Ese maniquí es adorno. Los geeks son excelentes compañeros, sobre todo cuando los excluyes a todos y te quedas con los corebacks. Jamás me cansaré de decirlo. Ahora hay que hacer una canción que diga, ya tengo el update en Xbox. Es verdad, ahora la hacemos. Ahora la hacemos. Gospel, vamos a hacer gospel. No me gusta la cantidad de humo que le ponen a todo.
Le he dicho a Whitey que te haga Raiz, pero no me ha hecho caso, obvio. Obvio, no hagáis eso. No hagáis eso. No vayáis pidiendo Raids a mi canal porque eso es spam y la gente os va a mandar a tomar por culo y se van a pensar que yo soy un gilipollas. No pidáis, no hagáis spam de mi canal. Cuando el Rubius pasó lo mismo. De verdad, sé que lo hacéis con toda la buena intención, pero es que el efecto es totalmente negativo. El efecto es totalmente opuesto. Lo que conseguís al pedir una Raid a mi canal, literalmente es que Bitey Byte diga: este es un pibe que me está mandando gente a hacer spam. No pasa nada, JMDF. Te lo digo para que lo sepáis, ¿vale? En general, todos. No vayáis a otros canales de YouTube o de Twitch a pedir que me hagan Raid a mí. Porque lo que van a pensar, y que es lo lógico, es que os he mandado yo. ¿Vale? Esos van. Claro, es que eso está muy mal visto en Twitch. No lo hagáis, ¿eh? Yo te lo agradezco mucho, JMDF. Sé que lo haces con toda la buena intención del mundo y te lo agradezco y te mando un besito, bro. Pero no lo hagáis. No lo hagáis porque me van a banear. O sea, me van a pensar que soy un subnormal que os estoy mandando. Va a pensar que os estoy mandando a que me hagáis raid. O sea, para que me hagan raid. ¿Por qué no tengo... Fíjate, no tengo ni puestos de flota en esta partida. No tengo ni puestos de flota. Con eso te digo todo. Así que voy a guardar. Y vamos a ver si en otra partida tengo, porque aquí no. Así eran los geeks de la primera progenie. Supuestamente es una máscara de batalla de la primera progenie, sí. Chiste malo de químicos del No Man's Sky. ¿Cuál es la diferencia entre una solución y una disolución? Fácil. Una disolución es meter a un geek en ácido sulfúrico y una solución meterlos a todos. ¡Oh! Buenísimo. Buenísimo. ¿Me perdí de algo? Nah, no mucho, a loco. Con un poco de suerte ni siquiera he leído el mensaje. Es que ya os digo que el efecto es muy negativo, ¿eh? Además, bueno, no sé. No sé. Nada, sin más. Selección de modo. Sí. ¿Te imaginas ahora una raid de Bitey Byte con 5.000 personas ahí? Nictarion, gracias por el follow. Cuidado, Bitey, ¿eh? Dice: pone el otro día, ha llegado al millón de suscriptores en YouTube. Lleva 3 años. Vaya puta locura, ¿eh? Vaya carrerita, vaya carrera. Nada, en esta partida no. No me sale nada. No tengo fragatas. ¿Sabéis si en. No, claro, en PlayStation creo que lo he actualizado. Dejadme que lo cheque un momento. ¿Vale? Voy a salir de aquí un segundito. Y vamos a ver si en Play se ha actualizado o ha habido alguna novedad o qué. Me pareció curioso cómo funciona el algoritmo de YouTube. No te preocupes que no voy a spamear tu canal por ahí. No, no, tranqui, tranqui. A ver, la cosa es, si spameas mi canal, spaméalo en lugares donde pueda ser interesante. O sea, si tú spameas mi canal en un canal de cocina, o en un canal de cocina, en un entorno de cocina, no spameéis otros canales en otros creadores de contenido porque eso es spam y está feo. Pero, quiero decir, es lo que comentábamos ayer, o antes de ayer, no sé cuándo fue. Si viene ahora mismo Manute y mete a 5.000 personas en mi canal de YouTube, son 5.000 personas que les gusta League of Legends, TFT, y que les chupa un huevo el No Man's Sky, ¿sabes? Entonces, a nivel de algoritmo eso es muy negativo. Ahora, si el que hace eso es, por ejemplo, es que no hay ninguno, así que, yo qué sé, un Ruby, no, tampoco. No sé, alguien, un Oscar Wannabe, pero multiplicado por 10, que tiene 10 veces más gente que yo, pero que le interesa el No Man's Sky, pues ahí sí, ¿sabes? Ahí cambia. No sé cómo explicaros, pero tiene sentido, ¿eh? Es que el algoritmo es una cosa. Aunque habría que dejar de utilizar el término algoritmo y utilizar más el término personas. Porque al final, el algoritmo se ve modificado por las intenciones del usuario. O sea, es mucho más sencillo. ¿Puedes spamear tu canal en un chat de pollos? Sí. ¿Cómo hago para que me deje completar la misión? ¿Qué misión, loco? A ver, estoy teniendo problemas con una misión de sacar fotos en un planeta. Ya saqué varias capturas con el modo cámara, pero no me lo cuenta. Es que igual te manda a un planeta en concreto, ¿eh? Mira a ver si te manda a un planeta en concreto. Selecciona la misión y mira a ver si te está mandando a un sitio en concreto, no a un planeta cualquiera. Porque a mí me ha pasado eso a veces. Puedes spamear tu canal en el chat de WhatsApp de mis tías.
A ver, voy a ver si está actualizado el No Man's aquí. Buscar actualización. Robert, muchas gracias por el follow. Ah, esto está lo más reciente. Vale. Tiene que estar dentro. Claro, tiene que estar en el planeta. Tienes que estar dentro del planeta. Estoy en el planeta correcto. Estás dentro. Estoy jugando en Xbox y estás dentro. Es que en Xbox pasa mucho que como que hay varias formas de hacer la captura y no todas cuentan, ¿no? Pero ahí me pillo. O sea, ahí me pillas, perdón. No sé muy bien qué decirte. Básicamente no ofrecer chuletas en restaurantes veganos. Básicamente. Exactamente. Sí. No lo has podido resumir mejor. ¿Cuántos asentamientos se pueden tener? Uno, Cronos. Solo uno. Solo uno, Papirri. Cazar geeks es moralmente correcto. En chat de 1000 personas se pone complicado ver todo lo que se escribe. Sí, muy difícil, por no decir imposible. Aquí cuando hay drops, por ejemplo, es una locura. Me sale que Oscar está a 1 kilómetro de mí jugando al No Man's. Vaya public que sale en algunas páginas. Seguro, seguro que sale eso, sí. Seguro. No Man's calientes en tu zona. Me voy al carguero. Sí, vamos al carguero. Vamos al carguero. Digo, soy geek, no se metan con mi especie. Perdón, perdón, perdón. En PC no vale con sacar la captura con F12, hay que sacarla con el botón izquierdo del ratón. En PC hay que sacarla con el modo captura del No Man's. El modo captura del juego, ¿no? Picapuldas, Oscar, te amo, préñame y abandóname, tío. Returbio, man. Returbio, man. ¿Por qué hay hate a los geeks? Por su pasado. Tiene un pasado un poquito complicado. ¿Ya lo logré? Vale, vale, vale. ¿Qué era? ¿Se podrá saber si un glifo de determinada galaxia? ¿Cómo? No entendí. ¿Por qué hay hate a los geeks y no a los Korvacs? Pues porque los Korvacs no han hecho nada malo. ¿Qué han hecho? ¿Vengarse? ¿Vengarse? ¿Eso es su pecado? Básicamente porque eran un poco hijos de fruta los enanos cabroncetes. Joder, porque minaban planetas. Minaban planetas. Que hubiera una civilización en ese planeta, pues ya era algo secundario, ¿sabes? Se esclavizaba y ya está. Que a mí no me... Esto no me... A ver, formación de la expedición, nivel de dificultad 2. ¿De qué tipo? Comercio. A ver... Pues mira, mandamos. A ver si tengo alguna. Saqueador orgánico apoyo. Vamos a mandar esta de apoyo. Y vamos a mandar esta de comercio. A ver si conseguimos que suba ya en breve. Y una de combate. Habría que mandar combate. ¡Hala! Fíjate. Overkill. ¡Overkill! ¡Tun, tun, tun! Ahora temazo, A ver. Overkill. ¡Tun! Overkill. Combate. Yuzawani. Y me venía bien una de apoyo. Tengo muy pocas de apoyo, tío. Y con esto ya va flying. ¿Puedo mandar? No, me guardo esta. Fíjate, solo con esto. Overkill. Tun, tun, tun. Vale, ¿qué más? Equilibrada. Mandamos. Mandamos, mandamos, mandamos. Saqueador. Industrial. Exploración. Me falta comercio. Me falta un poquito de comercio que podría ser esta orgánica y con esto vamos, o sea, con esto vamos flying, lo que no está escrito. Y descubrimiento, exploración, vamos a echarle ahí un, lo que viene siendo combate. Que tiene muy poquito. Y esta. Con esto vamos de sobra. Meted siempre stats de combate en las fragatas, en las misiones de las fragatas. Siempre, 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 siempre. Que si no os las joden. Está programado así el jueguito. Oh, me he equivocado. Yo aquí no voy. Yo voy aquí. Un momento, voy a abrir esto. A ver qué tenemos por aquí. ¿Por qué los geeks son seguidores de la bruja avería? Viva el mal, viva el capital. Ya ves, tío. El lore de los geeks es turbio, pero el otro día encontré una historia de un viking que se hizo amigo de un Korvax y terminaron tomando de prisionero a un geek. Casi lloro con esa historia. Los cargueros abandonados están infravalorados. Hay lore en todo.
Hay historias muy guapas en todo, en los cargueros abandonados, en los cargueros estrellados, en los pilares centinelas. Es una locura el lore que hay. Estaba minando meteoritos y ha aparecido una medusa sin hiperturbo, ni nada, no anomalía ni nada. ¿Qué cojones? Sí, salen, a veces salen. Oscar, ¿por qué no haces vídeos de lore? No hay vídeos de lore en la comunidad hispana. Se van a hacer, pero es que el lore es complicado. Porque, primero, porque está abierto. Entonces, quiero ver cómo evoluciona en la próxima expedición. Y porque es un poco... Hay muchas cosas del lore de No Man's Sky que su interpretación es subjetiva. Entonces, yo cuando haga vídeos de lore os diré, esto es mi interpretación del lore. Ahora, luego ya cada uno, ¿vale? Pero intentaré exponer lo mejor posible. Pero sí, tengo que hacerlos. Me los pedís muchísimo. Inspeccionar naves. Ah, no, que esto está en marcha todavía. Espérate, ¿y terminadas no hay ninguna? No me lo creo. Sí, mira, esta está acabada. A ver, voy a pillar esto, ¿eh? Tenemos dinero, dinero, sacos de veneno, dinero y un buen mierdote de recompensas. ¿Qué más? Esta está. A ver qué tenemos por aquí. Fijes, Viking, dinero, huevos icónico. Dinero, dinero, huevos icónico. No dan sacos de desove ni aunque los infles a hostias. Es increíble. De verdad. Es increíble. 500 de indio. Dinero, 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 dinero. Basta. ¿Puede haber algo más jodido? ¿Puede ser lo más jodido ahora mismo en No Man's Sky? Fuera coñas, ¿eh? ¿Lo más difícil de No Man's Sky? ¿Encontrar sacos de desove para Living Ship? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Había solo tres fragatas? Hostia, vaya mierdón. Yo los sacos de desove lo he dado por imposible. Fuera coñas, yo creo que es tan bug. Porque es muy raro, ¿eh? Es muy extraño, tío. Es muy, muy, muy extraño. Para otro lado. Esto voy a guardar en el carrero. Fíjate. Nunca nadie en alguna entrevista le preguntó a Sean Murray sobre el lore de No Man's Sky. No lo sé. No, no hay muchas entrevistas de No Man's Sky, o sea, de Sean Murray, y muchas menos preguntándole. Siempre preguntan por lo mismo. El futuro del juego, no sé. Aunque yo creo que casi todas las actuales, por lo menos, están todas concertadas. Ya hace falta un update que permita tener 5 cargueros como mínimo y me urge doblegar el espíritu de los geek. ¿Cuál es el límite de fragatas? 30. 30 fragatas. El otro día me encontré un Corvax y me dijo que iba a matar 100 millones de geeks y dos malabaristas. Le pregunté por qué dos malabaristas y me respondió, ¿ves? A nadie le importa que maten a todos los geeks. No preguntaré por el origen de esos chistes. No quiero saberlo. No quiero saberlo. Si subo reputación con los piratas atacando cargueros, ¿después se puede recuperar la reputación con la raza que atacaste? Sí. Sí. Relativamente fácil. Os subiré vídeo de eso esta semana. ¿Hay alguna lógica para que salgan expediciones de fragatas de damas de dos estrellas? No. No, no tiene ningún sentido. Yo creo que está roto también. Sí, mencionan a Ariadne en los pilares centinelas, es verdad. Es que además hay parte del lore de Ariadne que mucha gente no sabe, que es que Ariadne estuvo desaparecida. Ariadne, la Ariadne que hay ahora en la anomalía, no es Ariadne. Pero nadie sabe quién es. Ariadne supuestamente muere en una movida que pasa. Es que antiguamente las misiones del fin de semana, que esto hay mucha gente que no lo sabe, las misiones de Mercurio de fin de semana tenían lore. Eran tres frases, pero pasaba una cosa. O sea, a ti te mandaban a hacer una misión, te daban un texto, te decían, ha pasado esto, vete a este sitio y farmea indio activado. Y volvías y había otro diálogo. Entonces había como un hilo argumental. Muy, muy pobre, muy sencillito, pero había un hilo argumental. Y en ese hilo argumental, que de hecho están las misiones del fin de semana en YouTube, en los directos, lo podéis ver. En uno, Ariadne desaparece. Ariadne es el bicho de la anomalía que parece que le han hecho una traqueotomía. A lo hardcore. Bueno, básicamente que parece una tráquea con patas. Pues ese desaparece. Esa desaparece. Y de hecho se desaparecen todos porque se van a buscarla. Bueno, hay una movida, una cosa súper rara. Y vuelve, tengo la nariz con la alergia, tío, destrozada. Y vuelve, de repente aparece, y es como que no ha pasado nada. Hola, ¿qué tal? No sé qué tal. Y te dices, pero no es Ariadne. Porque además en un registro te encuentras que Ariadne ha muerto. Hay un registro de una nave estrellada
y ves que Ariadne la mata a algo. Pero no se sabe qué es. Hay como una relación con Mother Void rara. Con The Abyss. Hasta en los pilares centinelas la mencionan. Sí, sí, sí. Las estaciones piratas no cambiaron. No. No cazo Geeks porque el, hueco no, el juego no te deja. Bueno. No, eso no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. El juego te permite... hay unos animales que son como proto-geeks. Es rarete. Eso es con la nueva actualización porque yo he mandado fragatas y sí me han traído de 1 a 2. Yo a mí por ahora no me ha salido nada nuevo con las fragatas. Todavía no hay nada nuevo para mí. Para mí. Esta es Ariadne. Entonces, esta hay un momento del juego que desaparece. De hecho, hubo un momento del juego que desaparecieron. Esta y desaparecieron. Igual no lo han cargado, ¿eh? A ver. Sí, sí que están. Y desaparecieron los viejos del palco, ¿vale? Que son estos dos, desaparecieron también. Y fue una rayada. Y de repente aparecieron. Bueno, te encuentras un registro de como que Ariadne ha muerto. Y claro, y este te dice, oye, ¿quién pollas es la que está ahí? Porque si no es Ariadne, ya me dirás tú. Además te lo dice con esa cara de grumpy enfadado, ¿sabes? Y es bastante curioso. No estaba muerto, estaba de parranda. Puedes derribar cualquier nave que veas en un sistema geek. Los pilotos son siempre geeks, eso es verdad. Lo puedes comprobar en estaciones espaciales y puestos comerciales. Es cierto. Sería como matar chimpancés porque odias a los humanos. Sí, básicamente. Básicamente. Procede a hacer guía de cómo exterminar la raza geek. Sería como... Duda, los gusanotes de los planetas infestados hacen o sirven para algo además del susto cuando llega... No. ¿Dices los gigantes? No vale para nada. ¿Para qué sirve la sala biológica del carguero? La sala biológica del carguero, si no me equivoco, es tecnología, carguero. Ah, no, debería estar en piezas de construcción, ¿verdad? Construcción de carguero. Sala biológica. Aquí puedes plantar. En teoría, esta es una de las que puedes plantar. Hay 4 salas en las que puedes plantar. Una es esta. Otra es esta y otra es esta. Y aparte, en las paredes, que esto es una cosa que hay mucha gente que no lo sabe. En parte también es una de las razones por las que tendría que hacer guía en el canal del carguero actualizada. Es una cosa que debo, lo sé. Lo haré. Pero es que es una cabrona hacer contenido en No Man's Sky porque como cambia tan frecuentemente todo, pues bueno. En el carguero, en esas salas biológicas, tú puedes farmear muchísimo carbono. ¿Cómo fue la misión del polvo maldito? ¿Para qué se usaba? No recuerdo muy bien. Es la expedición número 4, por si la quieres ver en YouTube. Es la expedición número 4. El polvo maldito lo que daba era una barbaridad de nanites. Descansa, Kike. Descansa, tío. Sí, yo voy a durar poco también. Estoy bastante, bastante mamado. Mira, ¿veis esos botones de ahí? Reunir material vegetal. Y te dan 74 de carbono. Ahí va. Vale, entonces tú simplemente te pegas aquí a la pared y vas... Pum. 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 Y dices, ¿para qué quieres carbono aquí? Pues para hacer combustible, básicamente. Para hacer antimaterias, y con las antimaterias tienes tal, y bueno, en fin, ya sabéis. Y básicamente son para plantar. Son para plantar. Y está bastante bien plantar en los cargueros, porque puedes ir... Truco, dejas el botón cargado. Dejas el botón apretado y vas pillando todas. Igual me he dejado alguna, pero básicamente, si tú pillas el botón de en medio... Ese. Vas farmeando todas. No es tan rápido como las biocúpulas. Pero bueno, está bien. Mi pregunta es. ¿Este? Ah, bueno, no se puede. Te iba a decir, si hago wire glitch y tal, pero no se puede. Entonces, como veis, pues está guay para tener un cultivo siempre de. Aunque luego realmente lo utilizas bastante poco, ¿eh? No os voy a engañar, pero. Llega un momento ya en el juego en el que no apenas utilizas esto. Pero bueno. Y te lo farmeas en un momentito. Fíjate, en un segundo me he sacado. ¿Dónde está el bulbo estelar? A ver que yo lo vea.
¿Habrá ido la nave? No. Al carguero habrá ido, ¿no? Sí, está aquí. 2000. ¿Solo? Bueno, no está mal. 2000, para ser bulbo estelar, queda muy poco. Al carguero, sí, sí, sí. Tiene sentido, sí, sí. Me he rayado mazo. Pon la sala biológica y verás que no se puede plantar en ella. Ah, pues igual simplemente como alternativa para tener un suelo firme. A ver, lo veo. Lo veo, voy a subir aquí. Aunque esta parte va un poco mal. Pero creo que lo puedo hacer, a ver. Sala biológica ampliación. Ampliación, a ver. Esta parte va fatal, no sé por qué. Ah, pues no, no se puede. Nada, simplemente como sala. Una alternativa de suelo limpio. Ya está, sin más. Ves si tienes carbono aquí. ¿Y no puedo pillar carbono ahí? Sí, mira, 71, 118. Y 107. 118 y 107. Te sacas 200 y pico, ¿eh? Es como una alternativa a los plantadores verticales, ¿os acordáis? De los plantadores verticales que había en las piezas antiguas de carguero. De hecho, creo que hay un sitio donde siguen estando y se pueden ver, que es en las fragatas. Dejadme que lo mire un momento. Que podemos ir rápido. Es en las de exploración, creo. A ver. Esto hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? Esto hay mucha gente que no lo sabe. Yo creo que muchos no sabéis esto. Vais a gestionar flota, buscáis una fragata que os mole, por ejemplo esta, y le podéis dar a teletransporte a bordo. Y vais a la fragata. Podéis aterrizar en todas las fragatas. De hecho, se reparan así. ¿Vale? Que lo sepáis. Y es una fumada porque estás en el espacio y mola un montón. Los plantadores verticales los puedes usar en las bases, sí, pero en los cargueros ya no, ¿verdad? Yo lo he usado para sala de reunión de oficiales. Está bien. Está hable. Ah, había aquí, ¿no? Ah, sí, míralo. Aquí están. Estos son, pero no me deja farmearlos. Curiosamente no me deja farmear estos. Raro, pero son estos. Estos los podías poner a saco y te daban... ¿En las fragatas se puede construir? No. No se puede. Luego está esta puerta que creo que está cerrada, ¿sí? Y tienes como los dos accesos. Y básicamente lo que reparas es... son estos terminales de aquí en una. Luego en las piratas es diferente, por ejemplo. A ver. Está el juego muteadísimo. Pum, pum, pum. Another one bites the dust. Me tiro al carguero. Hacemos la heroica. One bites the dust. ¿Hacemos la heroica o qué? Pom, pom, pom. ¡Uy! Estamos en la B. Estamos en la B. Estamos en la B. Estamos en la B. Mayday, mayday, mayday. Mayday, mayday, mayday. Mayday. This is the end. My only friend, the end. ¿Te imaginas que llego? Jerónimo. ¿Te imaginas que llego? Yo creo que no, ¿eh? No sale la base cargada. No, 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 yo no llego aquí. Another one bites the dust. Vamos, no voy a trolear, ¿eh? Hemos hecho cosas peores. Oh, aquí te habla el del carguero. El de la fragata, pero... Hostia, estoy tieso de sueño hoy, ¿eh? No sé qué me pasa. Realizar escaneo, ¿ves? Y te da datos históricos. Esto está explicado en la guía de fragatas. En la guía de fragatas tenéis explicado esto. Las de exploración nos localizan ruinas. Está bastante guay, la verdad. Es una mecánica que nadie usa porque obviamente, dice, si quieres encontrar eso, tienes datos cartográficos. Ahora ya no tiene ningún sentido. Pero
No sé, me parece que está bien. No sé, Oscar, si alguna vez jugaste al Project Zomboid. Sí, yo me estoy echando una partida y creo que es de lejos el juego más difícil que jugué en mi vida. Es probable. Y mira, si he jugado juegos de todo tipo, no hay ninguno que lo supere. Yo lo jugué en directo 45 minutos y me salí. Dije, no estoy preparado para esto. No estoy preparado para esto. Confirmado, perdí todas las expediciones salvo la 12. Hostia, pues es una cagada bastante gorda, ¿eh? Pues espérate que voy a... Bueno, a ver, yo es que tengo todo reclamado aquí, pero voy a mirar, a ver. Ahora son 12 naves como máximo. Sí, ¿cuándo lo cambiaron? Hace bastante. De Sercat, hace bastante. Y de hecho, está la gente quejándose en plan de que son pocas. Es tenso de cojones constantemente. Sí, 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 sí. El Zomboid es una movida, ¿eh? El Zomboid... Tienes que tomártelo con calma. Está bastante curioso. A ver. Momento. Tengo que hacer una cosa. Tengo que hacer una cosa, ¿eh? Dame un segundito. Mientras voy entrando aquí. Momento. A ver qué sale de aquí. He puesto una canción con el Suno, ¿eh? He puesto a hacer una canción con el Suno. ¿Qué opinas del Seven Days to Die? Hostia, lo he visto mucho, pero es como que no me llama nada, tío. No sé, no me parece mal juego, pero no me llama. No me motiva. Si saltas desde una fragata que está en posición vertical con respecto a un carguero u otro elemento que se encuentra en horizontal, cambia el eje, llega un momento en el que sí. Pero no estoy seguro, la verdad. Ahí me pillas. Mira que hemos hecho experimentos de esos, pero justo ese en concreto. Disponible, conseguidas con anterioridad. No, yo percibo tengo todo. ¿Cómo se llama la IA que te hace las canciones? Suno. Suno.ai. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Hoy. Hoy traerá update. Aleluya, hermanos. A Xbox. Llegó. Caída de los cielos. Caída de los cielos. No Man's Sky Orbital. No Man's Sky Orbital. Aleluya. Aleluya, hermanos. Sean Murray. Oh, Sean Murray. Aleluya. Aleluya. Sean Murray. Sean Murray, aleluya. Aleluya. Alabado sea Hello Games. Alabado sea Hello Games, hermanos. No te insultamos más. No te insultamos más. De los desdichados de mi Nintendo Switch. Oh yeah. Alabado sea Sean Murray. Radio María. Por traer la update a Xbox.
miedo, caída de los cielos, no más cae urbita. Se ha puesto intenso, ¿eh? Cadena dial. El nombre de la IA se llama Suno.ai. Hoy se corta injusto. Hermanos. En pie, hermanos. Aleluya. Acuérdate de los desdichados de Nintendo Switch. Espera, que hay otra. Hermanos, en pie, por favor. Returbia. Esa armadura es la recompensa de la expedición número 12. En Navidad se va a volver a poder conseguir seguramente. Otra vez con la IA. Es que es muy divertido, tío. Es que es muy divertido, bro. Es muy divertido, es muy divertido. Ayer sacamos buenos temazos también, ¿eh? Cuidado. Ayer sacamos buenos temazos. A ver. Está cocinando una, ¿eh? Mejores momentos con la IA se podría hacer, sí. Alabado sea Murray, por traer la update a Xbox Diego. Caída de los cielos, no más a esto habitar. Aleluya sea Murray, aleluya sea Murray, aleluya sea Murray. Disfrutamos más. Acuérdate de los desdichados de Nintendo Switch. A ver. No disfrutamos más. Acuérdate de los desdichados de Nintendo Switch. Temazo, ¿eh? A ver si pilla esto, ¿eh? Cuidado, he puesto una muy buena, ¿eh? Eso es Rosendo, no me jodas. Se amurria. ¿Puedes saber cómo hiciste la canción? Hay una IA que se llama Suno. Suno.ai. Es una IA. Cuidado, se viene.
triste porque tengo Nintendo Switch y No Man's Sky no llega. Y No Man's Sky no llega, nunca llega. Somos los marginados de No Man's. Hello Games nos odia. Grande Ángel, hostia, yo creo que ya voy a librarme un poco más, tío. Tenemos que hablar, ¿vale? Un abrazote, descansa, Ángel. Nos odia. Qué temor, ¿eh? Cuidado, la entrada es la hostia, ¿eh? Estoy triste porque tengo Nintendo Switch y No Man's Sky no llega. Y No Man's Sky no llega, nunca llega. Somos los marginados de No Man's. Hello Games nos odia. Somos marginados de No Man's. Hello Games nos odia. Es muy loco. A ver. Yeah, no. Estoy triste. Uf, qué sed, ¿no? Qué sed, ¿no? De repente. Qué sed. A ver, espérate. Nunca llega. Rapea muy cringe, Hegichu. Somos los marginados de No Man's. Hello Games nos odia. Increíble. No, pero no la ha pillado bien, ¿eh? No la ha pillado bien. A ver. Sean Murray, please. Public allowed, then switch. Sean Murray, please. Bitch. Up again, switch, switch. Se ha rayado, a ver. Public allowed, then switch. Sean Murray, play the bitch. Update and switch. Even if he did all about him, I'd actually bang banai. Panzer, gracias por los 10 bits. Vídeo de cómo acceder a la órbita. Bases orbitales. No, la verdad es que no. Memostil tiene un vídeo de eso. Con funk. Joder, que estaba con funk brasileño. A ver, espérate. A ver si ha pillado esto. No. No lo pilla bien. Sean Murray, please. Public allow update and switch. 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 Sean Murray, please. Hostia, es buena, ¿eh? Es buena, no, pero... La cumbia ha sido top. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Se viene bizarrada máxima. Se viene bizarradada máxima. ChatGPT.
ChatGPT. Hola, ChatGPT. Escríbeme una canción pegadiza sobre la gente que está triste porque No Man's... El videojuego No Man's Sky no ha salido todavía para la plataforma, para la consola Nintendo Switch, y ya hay mucha gente que lo está pudiendo jugar en otras videoconsolas. Sorpréndeme. No puede ser verdad esto. Da mucho miedo, ¿eh? Se viene cumbión, ¿eh? Hostia, pero es muy cutre. Ah, no me gusta cómo ha quedado. Ahora lo mismo, pero hablando también de fiesta, Fernet y Argentina. ¡Oh! Increíble. Tenemos, escúchame. Tenemos hit. Tenemos... Se la ha sacado. Tenemos himno. Escúchame, esto lo va a cantar hasta Milei. Escúchame lo que te digo. Hasta Milei lo va a cantar. No. Ah, que tiene precoro y todo. La madre que me parió. No me lo puedo creer. Se la ha sacado. Increíble. Cumbia Villera. Ojo, ¿qué ha pasado? Crítica Videojuegos, muchas gracias. Gracias por la raíz. Grande. Decidme géneros. Voy a hacer unas cuantas cumbias villeras. Peronismo y cumbias para todos. Metal. Ah, pero me tiene que pegar con esto, claro. Indie electrónico. No, ¿cómo se llama? El rollo cantautor. Grande, crítico de juegos. Cumbión. No. Espanto. Rosa Pantalla, plata está por empezar. El fernet en la mano, listo para brindar. Pero falta algo en la pista de baile. No Man's Sky ni Switch va por explorar. Todos hablan de juegos sin parar, pero en mi consola no lo puedo hallar. La tristeza me invade, la fiesta no es igual sin las estrellas del universo. ¿Cómo puedo brillar? No Man's Sky, ¿o dónde estás? En otra consola te puede disfrutar. Tengo chis en la calle, pero en mi mente solo una pregunta se hace: ¿cuándo podré volar entre constelaciones con mi switch en la mano? En esta cerebro de mates y charlas, la noche se va. Pero si No Man's Sky, o falta ya, Argentina espera con ansias explorar. ¡Lindo!
¿vale? Pero falta algo en la pista de baile. No manches, es cae mi switch para poder explorar. Todos hablan del juego sin parar, pero en mi zona no lo puedo hallar. La tristeza me invade la fiesta. No es igual sin las estrellas del universo. ¿Cómo puedo brillar? Algo falla, ¿eh? Algo falla, algo falla. En otras consolas se pueden disfrutar, pero en mi Switch no te puedo encontrar. La tristeza me envuelve cuando llegarás. Las luces de la ciudad, el bullicio en la calle. Se ha suscrito mi mente completamente son... loco con Amazon Prime, no con el Tier 1. Durante 11 meses, ídolo mamadísimo, difundí tan sexy, involucra que no vendrá cohete, reptiliano. ¡Roya! Grande reptiliano, muchas gracias por los 11 meses. La mamadísima muy fuerte en ti, ahora tienes un bonus de mamadísima sexy, aplico para los tuyos. Cada nada para el año, muchas gracias, un beso enorme, grande, de verdad, ¿eh? Radio Nexo. Ha empezado bien, pero no... La noche se va, pero si no me cae, algo falta acá, Argentina espera. Ay, hay algo ahí que no... A ver. Radio Nexo, 16.16 FM. Dale, papá. En la noche porteña la fiesta está por empezar. El fernet en la mano, listo para brindar. Pero falta algo en la pista de baile. No más cae mi switch para poder explorar. Todos hablan del juego sin parar, pero en mi consola no lo puedo hallar. La tristeza me invade. La fiesta no es igual, sin las estrellas del universo, ¿cómo puedo brillar? No Man's Sky, ¿o dónde estás? En otras consolas te pueden disfrutar, pero en mi Switch no te puedo encontrar. La tristeza me envuelve cuando llegarás. Las luces de la ciudad, el bullicio en la calle, pero en mi mente solo una pregunta se hace. ¿Cuándo podré volar entre constelaciones? Con mi switch en la mano en estas celebraciones. Entre mates y charlas la noche se va, pero sin No Man's Sky algo falta acá. Argentina espera con ansias de explorar. Las galaxias lejanas sin parar de soñar. No más cae en la tierra del tango, queremos volar. La ha clavado esta, ¿eh? La ha clavado, el tango lo clava. El tango lo clava, tío. El tango lo clava, es increíble, ¿eh? Es increíble. Vaya tangazo.
En la noche porteña la fiesta está por empezar. Este suena más allá. No listo para brindar, pero falta algo en la pista de baile. Este no. Una comparsa, una murga. Hay que cambiar la letra. Hay que hacer otra letra. A ver. Hay que hacer otra letra. A ver. Qué espectáculo, ¿eh? O sea, qué puta locura. ¿Hará rumba catalana? Si le digo que me haga una rumba catalana, ¿creéis que me hará una rumba catalana? Sería la polla, ¿eh? Ah, espérate, me he equivocado. Momento, ¿eh? Un momento. Oh, se viene. A ver, si hace esto, literalmente, o sea, yo pago la suscripción vitalicia. Así de claro. Y hago este y me voy a la cama, ¿eh? No creo que lo haga, ¿eh? Me parecería muy raro. Rumba catalana. Un paso doble, una muñeira, hostia. El tango es una locura, ¿eh? Este tango que se acaba de marcar no tiene ningún sentido. Esto es una locura. En la noche porteña la fiesta está por empezar. El fernet en la mano, listo para brindar. Pero falta algo en la pista de baile. No más Sky ni Switch para poder explorar. Todos hablan del juego sin parar. Pero en mi consola no lo puedo hallar. La tristeza me invade. Ah, es terrible. Rumba catalana. Por favor. Se ha quedado pillado. ¿Por qué me suena el Slutier? Suena un poco al Slutier, sí. Una chirigota. Lo intenté y no te creas tú que las pilla bien, ¿no? Va. No jala, tío. Oye, a lo tonto va a salir una radio Nexo de aquí, ¿eh? Cuidado. No, rumba catalana se ha atorado, ¿eh? No le ha molado.
Se ha quedado pillado. Por fin salió Luxofero, tío. Por fin salió, por fin salió. Aleluya. No, tío, se ha rayado, ¿eh? Ahora voy a intentar hacer un remix. No tira. Algo ha pasado. No, no, no. El concepto rumba catalana ha petado. Un perfil del RSS para Spotify aparcado. Oye, habrá que ver cómo. Cómo. Se gestiona eso en Spotify, ¿eh? Cuidado. No, no, no me deja reproducirlas. Se han hecho, pero no, no las pilla, tío. Listos para alegrar, pero falta algo en esta noche tan divina. No amanezca en mi switch para que el alma se ilumine. Todos hablan del juego, pero no puedo hallar. La alegría se apaga, la tristeza. Escaleras de luna, la rumba empieza a sonar con el vino en la mano. Es que si le pudiera, nada, muy pop, sí, muy pop. No tiene, no tiene ese en vallenato, hostia, en vallenato. Spotify se monetiza de puta madre, pero claro, la cosa, ¿se puede monetizar contenido hecho por IA? ¿Sabes? Es lo que no sé. Entiendo que habrá varios cambios con respecto a eso, porque si no... Empezamos a meter temazos, ¿eh? Corridos tumbados. No, 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 escúchame. Tope wall. Hicimos un arco corrido de 2 gigs. No es broma. Mira. Desde Euclides hasta Hilbert. 2 gigs en transbordadora. Llevan la carga de Nip Nip. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se me ha olvidado. Esa letra está guapa. Esa letra habría que hacerla ahí con unos mariachis, tío. Desde Euclides hasta Hilbert, 2 gigs en transbordadora. Llevan la carga de Nip Nip, lista para la boda. Se casan Nada y Polo, los Viking cantan la rola. Es que esta está guapa. ¡Ay! No, pero esta no es la buena, creo. Los de Euclides a Hilbert. Dos gigs en transbordadora. Llevan la carga de Nip. Ya ves. Lista para ya ves, Eri. Se casan Nada y Polo. Los Viking cantan la rola. ¡Ay! Los paran los centinelas. Justo al llegar al núcleo. Se les jodió el hiperturbo, sacó la mul de chamuco, se liaron a balazos, solo uno salió del truco. Es muy bueno este. Hay que... Este lo tengo que mejorar, lo tengo que mejorar, tío. Lo tengo que mejorar, tengo que pulirlo bien. Llego hasta la anomalía. Llego hasta la anomalía. Con el Nip Nip y su compa. El otro geek había muerto. Ahora descansa en la sombra. Nada y Polo lo pagaron. Ahora vive en Cobaltonia. Esta es muy buena, eh. Y se cuenta la leyenda que alguien dio el chivatazo. Estafador de Mercurio,
fue quien les dio el regalazo. Cuando lo descubrió el geek. Verso, 6. Su planeta lo minaron. Hostias, tengo que pulir esa, ¿eh? Esa tengo que hacer una versión fina de ese narco corrido. La de mi carro, mi nave me la robaron, es muy top también. Es muy top. Mi nave me la robaron es de las más tops. Mi nave me la robaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nave? Me la robaron. Espérate. Mi nave me la robaron. Hostia, ¿dónde está? Está. Mi nave me la robaron estando en la anomalía. Cuando dormía, ¿dónde estará mi nave? Me dicen que le quitaron los núcleos que relucían, creyendo que eran de oro, de limpios que lo tenían. ¿Dónde estará mi nave? 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 ¿Dónde es increíble. Estará mi nave? Gracias, IA, gracias, Oscar. Esta música me ha animado todo. Grande Rick. Uploaya, por Dios. Ya, tengo que hacer un Greatest Hits de la IA. Donde quiera que esté, mi carro es mío. Ay, no metí la letra ahí. No metí la letra ahí, ¿eh? Ahí hay que meter la letra. Y luego, espérate, que hay más. Es que hay más. Es que llevamos, a lo tonto, llevamos... ¿Esta cuál es? Buah, es que cuidado lo que hay por aquí. Se parece una misa. Y luego la de Sumari por Dios publica el update en Xbox también está bien, ¿eh? Sumari por Dios publica ya el update en Xbox. Pero no sé cuál es. Creo que es. Creo que la... No, esa la tengo descargada, creo. Pero aquí no la tengo. Sumari por Dios publica ya el update en Xbox. No la tengo aquí. Hay que recopilar, ¿eh? Hay que recopilar. Hay que hacer aquí recopilación. No tiene límites. Sí, me quedan 1650 créditos. Todavía. Cada canción es uno. Es allá, suno.ai. Es esta. Lo único que ahora creo que es, como está muy petada porque se ha puesto de moda, si no tienes membresía no te deja usarla. ¿Qué son las líneas que se ven entre los planetas mientras vas en el espacio? Son rutas de comercio. Pero no tienen mucha utilidad, ¿eh? Supuestamente, dice Kami, que te llevan a sitios donde hay muchos recursos y tal, pero... Todo es una cosa que tengo que comprobar. Buah. En la bandera del cosmos, donde las estrellas brillan con esplendor, una historia que contar de un negocio singular. Son extraterrestres de tres tetas, llegaron de otro lugar. Venden droga en el espacio, nadie los puede parar. Somos traficantes en espacio, de tres tetas y gran poder. En su nave plateada la mercancía van a vender. Con sus ojos luminosos están la galaxia entera. Son los dueños del mercado, su ley es la frontera. En la nave intergaláctica viajan sin descansar. Cargada de narcóticos van a cualquier lugar. La luna es su escondite, Marte es su punto clave. Nadie sabe su origen ni el precio que se paga. Son los traficantes de
el espacio de telar. Son los traficantes. De esta se habla poco, ¿eh? De esta se habla poco. De esta se habla muy poco. Su mercancía prohibida sigue siendo su mayor honor. Y así sigue su historia de contrabando. Es que sí. Yo la base del cosmos, donde las estrellas brillan con esplendor. Y esta, cuidado, ¿eh? No, la base la mantienes. Sí, jukebox. Sí, jukebox, la mantienes. Muy loco, ¿eh? Esto es muy heavy, tío. Esto es muy heavy, de verdad. Y a ver qué hay. ¡Ay! Es que da igual lo que le pidas, tío. En la vastedad del cosmos, donde las estrellas brillan con esplendor. ¡Ay! Hay una historia que contar de un negocio singular. Son extraterrestres de tres tetas, llegaron de otro lugar. Venden droga en el espacio, nadie los puede parar. Son los traficantes del espacio, de tres tetas y gran poder. En su nave plateada, la mercancía van a vender. Con sus ojos luminosos, conquistan la galaxia entera. Son los dueños del mercado, su ley es la frontera. Viajan sin descansar, cargada de narcóticos, van a cualquier lugar. La luna es su escondite, Marte es su punto clave. Nadie sabe su origen ni el precio que se paga. Son los traficantes del espacio, de tres tetas y gran poder en su nave. Es espectacular, esta es espectacular. Esta simplemente es espectacular, de verdad. Esta simplemente es espectacular. O sea, de verdad que es flipante. A ver. Mamadísimos. Me voy a dormir. Es que de verdad, es que podría estar hasta las 6 de la mañana haciendo esto. Pero es que es espectacular. Es que es espectacular, ¿eh? Es que es espectacular. Es que es espectacular. En el espacio, nadie los puede parar. A ver. En la base de cosmos, donde las estrellas brillan con esplendor, hay una historia que contar de un negocio singular.
eso, tío. La luna es su escondite, Marte es un punto clave, nadie sabe su origen, ni el precio que se paga. Nah, insuperable. Insuperable. Mamadísimos, mamadísimas. Mañana más. Sed buenos. No os droguéis. No os toquéis mucho. Y todas esas mierdas. Chao. En la noche porteña la fiesta está por empezar. El fernet en... La noche porteña, la fiesta está por empezar. El fernet en la mano, listo para brindar. Pero falta algo en la pista de baile. No más Sky ni Switch para poder explorar. Todos hablan del juego sin parar, pero en mi consola no lo puedo hallar. La tristeza me invade. La fiesta no es igual, sin las estrellas del universo, ¿cómo puedo brillar? No Man's Sky, ¿oh, dónde estás? En otras consolas te pueden disfrutar, pero en mi Switch no te puedo encontrar. La tristeza me envuelve cuando llegarás. Las luces de la ciudad, el bullicio en la calle. Pero en mi mente solo una pregunta se hace: ¿cuándo podré volar entre constelaciones? Con mi Switch en la mano en estas celebraciones. Entre mates y charlas la noche se va. Pero sin No Man's Sky algo falta acá. Argentina espera con ansias de explorar las galaxias lejanas.